saludar, sino que arranquemos saludándonos, porque entonces se pierde parte de las conversaciones. Yo creo que eventualmente, después de que a uno lo escucha tantas personas y dicen, este, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Entonces esa dinámica siempre me ha gustado porque le da un toque como más personal y menos como scripted. Y Sí, entonces, pues a mí claro. me encanta, por ejemplo, arrancar, hombre, vos caminas más que un perro con tres huevas, porque cada vez que te llamo me decís, no, estoy en Filipinas, estoy en Japón, y hoy te agarramos entre, hoy es Buenos Aires o Río de Janeiro. Ah, me dices a mí, o sea, como que Sí, sí. tú te quedas quieto mucho también, o sea. Bueno, yo también sufro de ese mal. La última vez que me escribiste desde Tarifa, si no recuerdo mal, desde, o sea. Eso lo tenemos en común. Sí, yo este año me he movido muchísimo, sobre todo la primera mitad. Luego, ahora estoy en Río de Janeiro, que espero. Pero ¿es en defensa de la decadencia de España en este momento o es por cuál es la razón? Yo me adelanté a la decadencia de España, que en este momento estamos sufriendo abruptamente, como en Colombia, pienso. No sé No, quién está peor. pero sabes que ese es muy buen punto para iniciar la conversación, porque Darío, pues recientemente, pues es ciudadano español, pues en teoría yo también podría hacerlo, sí, porque pues los Sí. abuelos, de todo el cuento, yo no lo hice porque pues yo soy ciudadano americano, entonces pues no me he puesto en la tarea y Darío muy, muy felizmente llega y dice, ah, por fin me voy a largar de esta república bananera. Y yo lo que no le he dicho es que, pues por lo menos nosotros siempre hemos sabido dónde está el piso del caos. Ustedes no saben dónde está el piso. En Europa todavía no entienden cuál es el piso del caos. O sea, si lo vivieron como caos, uno podría atribuirlo pues a Primera, Segunda Guerra Mundial y otras cosas, pero como no, que no tienen ese elemento de memoria. Y yo, pues cuando sale como cualquier discusión, mi tuit o comentario más común es que, hombre, a Europa le quedan como 10 años chéveres, si acaso, porque pues a nivel de economía, a nivel de libertades, que ese es uno de los temas pues para que también conversemos, yo las veo como que se están disminuyendo y que se están agotando y pues lo otro tienen un problema digamos que de crecimiento de población, pero no digamos que de la población nativa, sino la población inmigrante está creciendo. Migrante. Entonces, Ajá. uno diría, eso presenta un montón de problemas, pero me interesa saber, a mí, por ejemplo, cuando vivía en San Francisco, yo empecé a sentir una vibración extraña y yo, esta marica, es como cuando uno, yo siempre digo que San Francisco es como una top model que descubrió las drogas y que cada vez uno le empieza a ver que se le cayó un diente, que tiene un ojo rojo, que las encías se le pusieron de ciertos colores, con morados, con chuzones, exactamente San Francisco. Tiene el esqueleto y uno sabe, si uno fuese capaz de, ¿cómo se dice uno? Pues rehabilitarla, pues probablemente volvería a su esplendor. Entonces, dije, no, Andrea, y estas políticas sociales donde te cobran impuestos al 52% y es, vamos por toda la gente que produce ingresos porque hay que, no sé, compensar unas cosas muy extrañas. Vámonos para estados donde se vote republicano. Entonces, o que sean pues más, pues que sí, que sean de Más otro tinte, conservadores. porque sí, más conservadores y curiosamente yo siempre he sido pues de muy un tono muy liberal, mente abierta, pero hay ciertas cosas pues que no les tengo como mucha paciencia, pero me devuelvo a la pregunta. ¿Desde hace cuánto empezaste a notar que deberías estar más tiempo por fuera y cuáles son las razones o qué estabas anticipando? Dale, bueno, de lo que dices de San Francisco es muy interesante. Yo hace mucho que no voy a San Francisco y nunca fue una ciudad santo de mi devoción demasiado. Me encanta California, pero San Francisco, o sea, precioso y todo lo que quieras, y por supuesto está Silicon Valley, pero nunca le cogí el puntillo. Pero me sorprende, quizás para hablar más adelante, me sorprende, o sea, obviamente se escucha todo lo peor de San Francisco, ¿no? Sin embargo, la gente sigue ahí, o sea, es como que todavía no cae, o sea, la Torre de Marfil aguanta, ¿no? Todavía no parece que Silicon Valley se vaya a mudar a Otro Austin, lado. otro lugar, pero Miami, no, todo el mundo se va a Miami, se cayó un poco la burbuja de Miami, como era normal, porque Miami no trabaja ni el apuntador. Entonces, pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo me fui mucho antes o sea, empecé a moverme, de hecho, empecé a moverme primero a Colombia, ese fue mi primer, o sea, Estuviste un tiempito por Medellín, yo de eso perdí me la di lucidez cuenta. del descubrir lo que era viajar y quedarme y vivir fuera,
con Colombia. Estuve en Medellín casi 3 años y en Bogotá un año. Disfruté muchísimo mi tiempo ahí, o sea, fue como, pues eso, me maduré en emprendimiento, maduré en personalmente y en aprender a lo que era vivir fuera. Y yo ya, hay algunos que nos pica la curiosidad y luego ya no salimos de ahí. Pero a ver, España, o sea, lo primero que le diría a Darío es que España es un país todavía maravilloso, sobre todo si no piensas ganar dinero en España. O sea, cualquier Exacto. persona que me dice, Exacto. me voy a trabajar a España, le digo, tú estás loco. O sea, se te ha ido la cabeza directamente. Sobre todo si tienes un nivel de vida medianamente bueno. Si me dices, me voy a montar un negocio a España, te digo, lo has estudiado bien. O sea, porque puede ser, hay dinero todavía en negocios en España, pero lo tienes que haber estudiado muy bien. No es como que no, me voy a montar un cafecito. No, no, es muy complicado, amigo. O sea, la cosa no está fácil. No está Ahora, fácil. si te vas con dinero de fuera, si te vas con tu proyecto exterior, entonces es un lugar maravilloso y es lo que está haciendo muchísima gente. De hecho, ahora mismo. Sí, exacto, si uno se va a hacer el arbitraje, o sea, uno ya creó sus fuentes de ingreso y simplemente porque pues pocos países le ganan en el mundo a la Calidad competencia de de vida. bares, restaurantes, estilo de vida, el horario, pues eso es fantástico, el clima, La yo acabo de seguridad, estar, por lo menos hasta ahora, ¿no? perdóname, la seguridad que no sea pues en Barcelona, pues porque Barcelona me parece ya más peligroso pues que muchas otras ciudades pues del mundo. Bueno, como este es un podcast con mucho oyente latinoamericano, seguro que algunos español también, pero Pues yo igual. te voy a decir una cosa. Yo nunca he visto en los países de nosotros donde nosotros no damos papaya y caminamos con el celular en la calle. Yo nunca había visto que la gente hubiera sacado un nuevo dispositivo, como unas cuerdas, casi que unas, sí, unas cuerdas donde se amarran el celular de la mano. O sea, porque ya saben y lo han visto en repetidas ocasiones que hay atracadores, pues. O sea, yo he visto en Paseo de Gracia a los asiáticos robándole los relojes y la gente pues que es local saliendo con el celular amarrado a la mano. Pues lo obvio sería metérselo al bolsillo, Así pero la gente es. sale con el celular, el móvil amarrado a la mano. Eso no lo he visto, Darío, lo hemos visto nosotros en Latinoamérica, es muy escaso. Como también pues para hacer otro paralelo. Mira, nosotros venimos de una ciudad pues que tenía el índice de homicidio más alto del mundo, somos considerados, digamos que los creadores del narcotráfico y el comercio a nivel global. Pero yo nunca he visto agujas de heroína o gente con, pues, tiene que ser que me vaya para un punto súper extraño, pero con, y vos vas inyectándose, pues, y con, ¿cómo se llama esto? Con este caucho, pues, para sacarse la vena. En una cosa súper rara. Usted en San Francisco se para en un punto, camina 30 minutos en cualquier dirección y usted va a ver varias de esas personas haciendo eso. Eso es lo que trae el libertinaje. Ahí estamos, total, o sea, fíjate que discutimos muchas cosas, pero ahí estamos Alineado. al 100% alineados. Al final, en San Francisco, yo, como te digo, no lo he visto de cerca, pero o sea, suena a auténtico desastre, ¿no? Y sobre España, o sea, volviendo al tema España, digo, no hay riesgo de cancelación porque aquí no, yo creo que no hay tantos que se puedan ofender con un comentario así, pero yo no recomendaría a nadie pisar Barcelona. O sea, Barcelona es una de las ciudades más peligrosas del mundo ahora mismo, sin ninguna duda. O sea, Increíble. quizás no te van a matar, quizás no te van a matar, aunque hay gente que lo matan, pero quizás, probablemente no te maten. Pero de capacidad de que te roben, hay muy pocas ciudades en el mundo. O sea, ahora le estamos compitiendo, que también son ciudades horrendas en ese sentido, a Londres y a París. Pero antes no pasaba eso. O sea, tú en Londres tampoco puedes caminar con el teléfono en la mano en muchos sitios, en París, por supuesto, tampoco. Y Barcelona está igual o peor, es de las peores del mundo. Yo llevo muchos años viviendo en esta zona del Atlántico, digamos, y aquí hay mucho miedo a todo, tal, Medellín, locura, Bogotá, locura, Río de Janeiro. No te roban. O sea, te puede pasar algo, puede ser, en esta vida todo pasa y alguna vez he tenido incidentes, pero la probabilidad de que te quiten el teléfono andando por la calle. Es una décima parte que en Barcelona o una centésima parte. O sea, ahí estamos alineados. El que se vaya a vivir a Barcelona tiene que ser por algo especial, no lo entendería. Bueno, hay mucha gente joven que se va a estudiar un máster a Barcelona y luego vuelve diciendo, ha sido el año en mi vida y yo les pregunto, ¿pero qué has hecho? Lo que hacen es pasarse el año bebiendo con gente que no son españoles, son los propios que hacen el máster, es decir, como si te fueras a Bali, ¿no? Entonces, bueno, para eso un año te lo compro, pero fuera de eso. No le veo sentido. Ahora, Madrid es una ciudad de las más deseadas ahora mismo
Yo, porque a mí Madrid personalmente me aburre cuando estoy más de un mes, porque es mi ciudad, porque he vivido toda mi vida, pues ya me lo sé, ya me siento como si vuelvo a mi pueblo. Me gusta ver a mis amigos, cada vez es más internacional, pero está muy de moda, es una ciudad maravillosa para vivir. Insisto, si traes dinero, el mercado de real estate, que sé que os interesa mucho comentarlo y lo comentáis mucho aquí en el podcast, el mercado de real estate del lujo en Madrid está absurdo. O sea, se ha disparado a un nivel que ya cuando sale un piso de una abuelita en el barrio de Salamanca que está para tirar, hay 27 personas esperando a darle 3 millones de euros para comprarlo y rehacerlo y vendérselo al mexicano, al venezolano, al alemán de turno que lo compra reformado. Sí, eso es cierto, eso es cierto. No, yo simplemente quería, pues, ese... Y ahorita estás en Río, pues... Nosotros ya hemos hecho episodios, pues, con Ernesto y tuvimos uno muy bueno donde entretuvimos unas ideas y una discusión bien interesante. Entonces, no quiero enfocarme, pues, como en tu background, pero él ha sido emprendedor, se montó una compañía donde hacíamos cosas similares, éramos de alguna otra forma competidores y ahorita sos una mezcla que de emprendedor e inversionista VC, y la razón por la que estás gravitando por todo el mundo es porque seguís en tu proyecto de invertir, buscar startups. Vuelvo y te digo, en este momento estás en Río, ¿o estás en Buenos Aires? Estoy en Río de Janeiro. Ciudad que me gusta. Yo también me he pasado casi como 2 meses viviendo en Río y me encanta, pues. ¿En qué parte estás? A mí me gusta Ipanema, la zona de Ipanema, Leblon. Sí. Ipanema, Leblon es espectacular. Zona agradable, porque Copacabana es demasiado turística. A ver, yo la única pega que le pongo a Río, y hay que vencerla con muchas ganas, y en eso Colombia es mucho mejor, y voy a ver si me dais la razón, te cuesta mucho ponerse a trabajar. O sea, esto es una ciudad con tal calor, con tanta la gente, tanta gana de fiesta, de estar todo el día en la playa, de tomar su cervecita, que motivarte para ponerte delante del ordenador y hacer cositas es difícil. Es que salir a la playa y ver a la gente jugando, ese que es como voleibol, pero con el pie. Cantilina, a las 3 de la tarde. Sí, y que aquí la gente no viene. O sea, eso es una de las cosas que a mí siempre me gustó de Medellín. Ahora me cuesta más volver a Medellín porque, bueno, es un tema que sé que lo habéis hablado mucho también, así que no lo vamos a ver ahora, pero se ha vuelto pesado el ambiente, digamos, de Medellín. Pero a mí lo que me encantaba y lo que me sigue encantando de ir a Medellín es que la gente trabaja ahí. O sea, yo me voy a un café, sí, voy a hacer camino, me pongo a trabajar y está todo el mundo trabajando alrededor mío y hace fresquito, a veces no hace tanto calor y te apetece trabajar. O sea, pero aquí te cuesta. Esa es mi pega. Pero aún así la pongo en uno de los top más altos para nómadas digitales como yo, para venirse a vivir, ¿no? Para hacer el arbitraje que dice Hernán, que yo creo que el arbitraje se puede hacer en Madrid. El problema es que Madrid sigue siendo caro, pero para hacer el arbitraje que haces en otros sitios es una buena ciudad. Madrid en los últimos 5 años se ha puesto muy costoso, aunque te voy a decir una cosa. Es más barato salir a un buen restaurante en Madrid que en este momento en Medellín. En Medellín. Sí, 100%. 100%. 100%, pues lo digo con todo. O sea, porque pues, yo salgo mucho y estaba que hace 8 días estaba en Madrid y yo salgo pues y me conozco varios restaurantes. Siempre me sorprende yo cuánto me hubiera costado esta cuenta en Medellín. ¿En serio? Siempre pienso lo mismo. ¿Cuánto me hubiera costado esta cuenta en Medellín? En Medellín, es más, Bogotá, he ido un par de veces a Bogotá y me pasa hasta Bogotá más económico que Medellín en este momento. Es una cosa que nosotros nos quejamos, pues, y es una circunstancia como muy extraña, pues. Y ese abuso no es porque uno al principio era, no es cuestión de la comida, no, es porque el licor aquí tiene una tarifa del 40%. No, es como en todo, pues, todo... Todo es más costoso de lo que debería ser, entonces no sé, o debe ser simplemente porque estamos en la zona pues de concentración de turistas y como me dicen los amigos míos, es que te tenés que ir para otro lado, pues, pero pues a mí me gusta salir caminando, entonces no hay nada, pero sí, se ha puesto muy costoso. Añadiría eso que en Madrid, aunque es caro la vida de Madrid, sobre todo lo más caro de Madrid es el alquiler, cada vez más. Si quieres vivir en una buena zona, cada vez te cuesta más alquilarte un piso de cualquier tamaño pequeño para poder vivir en una zona, en una buena zona. Pero Madrid tiene otra cosa, que tú te puedes ir a un restaurante de lujo y vas a pagar caro, pero hay un montón de oferta de gastronomía de precio medio o bajo, que está estupenda también. O sea, si es de lujo, pues es de lujo, pero pues es de el producto, pues, o sea, si es
si es un pescado, si es, o sea, es, te estás comiendo un buen producto. Pagar caro si es bueno no es problema, pagar caro si es malo o regular, esa es la parte pues que es complicada. Pero bueno, ya pues esta parte pues de los trotamundos del mundo es muy interesante porque es que aprende uno mucho. Entre otras cosas, yo sí creo que una de las cosas más interesantes que existe en el mundo es conversar con personas que hayan viajado mucho. Yo insisto que las personas más entretenidas para tener conversaciones hace 200 años debían ser los piratas, porque es que todo era una aventura, todo era una experiencia y todo era una perspectiva y comparaciones diferentes. Y yo creo que por eso es que me parece tan entretenido alegar con un boss. Yo no sé si has visto a Darío, porque o escribe él o escribo yo y eso se vuelve un thread por ahí de no sé, 20 threads o así, los extendidos. Y yo digo, es que todas estas conversaciones son muy interesantes, además porque hay una parte que me parece muy buena, yo no sé si la has notado con Ernesto, es que la discusión nunca, siempre se trata de la base de la idea, pero nunca descalificarlo. Mira, por ejemplo, cuando vos llegas y empezás a ver a alguien que dice, ¿qué usa, por ejemplo, Petro? Petro para descalificar llega y dice fascistas o derechistas, y cuando se van del otro lado llegan y dicen guerrilleros, izquierdos. Y ya cuando uno entra en ese argumento es muy difícil. O cuando digamos que es en materia económica, billonario, no sé qué. Entonces es muy difícil sostener una discusión. Pero en estos días hemos tenido varias, pues. Yo creo que podríamos arrancar con pues, como la más reciente, aunque pues tengo dos, pero no importa. Déjame que te haga un paréntesis rapidísimo sobre ese tema. Es que yo el otro día lo comentaba y decía, en Twitter somos todos unos trolls. Y es una pena, pero es así. Y en la vida real solo somos troles o hay troles, yo diría un 30%. Entonces, obviamente, cuando yo argumento con Hernán, que le conozco personalmente, no se me va a ocurrir ponerme a descalificar a nadie, pero yo creo que todos luego pecamos hablando con otros de ponernos, somos todos unos troles, que al final uno es un troll, el otro es un troll, y pones algo, alguien te contesta con una barbaridad y tú dices, pues, el anonimato, que era otra discusión que creo que a lo mejor incluso tocamos también, el anonimato también te da mucha, nosotros no somos ninguno de los dos anónimos en Twitter, pero hay mucho anónimo y eso te da una libertad que jamás se te ocurriría decirle algo a alguien así, algo a la cara. Pero bueno, yo insisto, ya las conversaciones más interesantes que tengo, yo tuiteo mucho pero realmente con poco sentido y con gente que no conozco, pero las pocas conversaciones interesantes que tengo son con la gente que conozco personalmente, como es Hernán o como son tres o cuatro perfiles más, que obviamente aunque haya disagreements continuos, siempre es un debate inteligente, ¿no? Si no, ni te molestas, ¿no? Y que a mí me parece que esa es una de las cosas que uno siempre debe procurar, es que tener amigos o personas con las que uno le guste pasar el tiempo o compartir ideas, no quiere decir personas que estén pues así pues alineadas en todo. Es más, una de las cosas que más me preocupa a mí es que digamos que si has sido bueno identificando ciertas cosas en tu vida, en algún momento empezás a creer que tu cerebro es muy bueno para identificar o resolver ciertas cosas, pero uno siempre, sí, absolutamente siempre tiene un punto ciego. La persona que más me ayuda a ver mis puntos ciegos, yo duermo con ella todos los días, porque todos los días me está diciendo, usted no se da cuenta de eso, usted no se da cuenta de eso, usted no se da cuenta de eso, y esa es mi esposa. Y me ¿Qué, para ¿qué, ahí, me... ¿Qué porcentaje de acierto tiene cuando te dice, no tienes razón, hermano? Pues es que, bueno, pues siempre. Pues, no, siempre. Pues yo me demoro pues para entender la razón y los motivos, pero lo ajuste, y entonces uno necesita personas con quien puede debatir. Además, supongamos que no es porque uno quiere coincidir en la idea o que digamos que uno no quiere aprender. El solo ejercicio de poder tener un diálogo abierto para ver uno cómo presenta o expone, pues es muy bueno. Y Darío, yo creo que ese sería otro episodio. Bueno, pues técnicas, por ejemplo, para alegar existen todas. Entonces, por ejemplo, uno dice, me quiero ganar el argumento. Entonces usted entra por, ¿cómo se dice? Character assassination, pues que llegar y decir una cosa mala para no tener que justificarlo. Pero las buenas son donde uno dice, mira, voy construyendo y voy cediendo. Pero entonces arranquemos pues con uno de los puntos de debate. Y de ese tema que estás hablando interesante, que también lo hemos comentado esta semana, digo, perdón, porque es que son todos los temas que hemos hablado. Yo creo, que, en mi opinión, una de las cosas, es una de las cosas que le pasa a mucha gente que está ahora muy en boga, por ejemplo, Peter Thiel, que Peter Thiel es un tipo súper inteligente, claro que sí. Bueno, con ese iba a arrancar, porque él y yo, con ese iba a arrancar, porque en ese me digo, mira, me dice, tío, Peter está tostado, ¿en qué droga estás?
Entonces, más o menos fue así, porque yo voy a decir porque escribí eso, porque me oí todo el podcast de Joe Rogan con Peter Thiel. Peter Thiel, pues para los que no lo conocen, pues es uno de los fundadores de PayPal, primer inversionista de Facebook, y es un billonario muy controversial, porque tiene unos puntos de vista pues muy especiales. Por ejemplo, fue de los primeros que llegó y dijo: hey, San Francisco, esta vaina no está siendo viable, esto está muy loco, estos manes están yendo mucho al wokismo, que el estadio, al estado subsidie todo, me voy para Los Ángeles. Peter Thiel además es un tipo gay, pues, y tuvo, vos te acordás, había una revista que se llamaba Gawker o no sé qué, varias cosas, y Hulk Hogan, no me acuerdo por qué, pero tenía una demanda contra esto, y este man, con tal de hacer quebrar a los de Gawker, fue el que financió todo el proceso legal de Hulk Hogan, y los quebró, pues los quebró, porque, mejor dicho, dijeron o expusieron una cosa que a este man no le gustó. Es man, se las trae. Fue el primero, Darío, también en apoyar abiertamente a Donald Trump. Es más, en la fórmula vicepresidencial de J.D. Vance, dicen que fue pues a dedo de Peter Thiel, pues que es un pues que es venture, y que esto toman también a venture, pero arrancamos con él. Yo creo que escribí algo así que me impactó, pero ya entonces me dice: Peter Thiel está tostado. Y yo dije: no, venga, debatamos esto, que esto me gusta. Y te acordás, Darío, que fue como más o menos donde decíamos que si a la actual tasa de natalidad que existe en el mundo, las mujeres siguen teniendo, digamos que son 4 o 5 billones de mujeres, deciden todas tener un solo hijo, en 900 años o 30 generaciones habrá solo un ser humano en el planeta Tierra. Eso fue lo que yo dije, porque a mí esa matemática, pues si uno la hace, pues funciona. Obviamente ahí está el componente de, pues, asumiendo que todos nos morimos de 60, 70 años y no vamos a vivir como algunos del chat que quieren vivir hasta los 120, 150. Y de ahí en adelante se empezó a derivar, pues digamos que la conversación. Entonces, porque esto trae unos puntos, pues, de vista bien interesantes. El primero tuyo no fue, pues, decir que estaba frito. Vos tenías unos puntos que me valen la pena, pues, que los discutamos. Y Gordo, vos aquí, pues, también puedes abrir el micrófono, porque vos, yo sé que vos lo lees y también ese tipo de conversación que te parece interesante. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí muy atento. Yo sé en qué momento me tiro. Hágale. A ver, si quieres, arranco. O sea, fíjate que Peter Thiel yo no tengo, no tengo una opinión tan formada probablemente como la tuya. No es de estas personas que tengo en el radar, así como Elon, ¿no? Que estás todo el día no pensando en él, pero viéndole y tal. Pero me parece un genio, obviamente, todo lo que has dicho. O sea, Peter Thiel me parece una de estas personas muy maquiavélico, siempre me ha parecido muy maquiavélico, pero tremendamente inteligente y brillante. Y si ese punto de la natalidad, que yo no creo que sea probablemente el punto de debate. Te voy interrumpiendo porque quiero ir haciendo match de lo que yo creo que él dice maquiavélico, porque Peter Thiel se escribió un libro que decía Zero to One, y dice: todo el mundo es bobo que cree que lo que tiene que montar un negocio y tener competencia. No, yo solo invierto en compañías que tengan cara de monopolio desde el principio. Ajá. Yo creo que de pronto por ahí es donde se va apareciendo el tinte de maquiavélico, pues, en esas... En muchas declaraciones, en eso y muchas declaraciones, tú le ves que es el típico tío que quiere doblarte la mano. A mí me recuerda un poco a una figura que ahora está cogiendo mucha popularidad, más joven, que es Sam Altman, que parece que también es tremendamente maquiavélico y que ha llegado a mucho lugar sabiendo doblar un poco a su gusto a muchas personas. No digo que sea malo, ¿eh? Digo, hay gente que va más por la línea recta y otros les gusta eso y suelen llegar muy alto. Pero no nada en contra a priori con Peter Thiel. Efectivamente, escuché el podcast y decía una cantidad de barbaridades. Esa que mencionas tú ahora, como te decía también en Twitter, me parece que no es discutible. Lo único que digo, no es discutible en el sentido que es así, pero el tema es, o sea, hay que entender que yo creo que el mundo es todo cíclico. Nosotros venimos de ser muy poquitos hace nada y de repente, pues... varias circunstancias económicas hacen que empezamos a reproducirnos y de repente pasemos muy rápidamente de menos de 1.000 millones a 7, 8.000. Entonces, ¿quién te dice que si esto pasara y de repente, que no va para, y tengo claro que no va a ocurrir, pero si ocurriera y bajáramos de 7.000, ponle a 4.000 millones de personas en el mundo, que digo, no va a ocurrir, pero si ocurriera,
no sé, no pasaría algo cíclico y otra vez todos nos haríamos conciencia y volveríamos otra vez a 8.000. Es decir, a mí no me preocupa mucho por eso. No creo, no vamos a quedar sin gente. Pero ese es el punto, que a mí sí me gusta debatir, porque es que, okay. Es que ese ciclo que es como meterse a hablar sobre el cambio climático, que uno también le puede debatir, pero eso ya es otra cosa que tiene que ver más con la verdadera, digamos, biología, temperatura del planeta, y uno considerar si realmente estamos afectando las partículas por millón de tal cosa. Pero ese es otro tema, pues, que yo creo que no es punto de discusión hoy. Pero es que esos ciclos de natalidad, o sea, vos cómo llegás y le decís, por ejemplo, estuviste en Japón, vos sabes que... yo creo que un mesero nos dijo, no, es que nosotros sabemos aquí que los viejitos se mueren porque los apartamentos empiezan a oler maluco. ¿Cómo haces para que eso que ya está pasando, cómo haces para que las personas jóvenes de un ciclo a otro ciclo decidan? Si la razón por la que están teniendo hijos no es por un ciclo, la razón por la que están dejando de tener hijos no es por una función cíclica o biológica del ser humano, es por una función de que hay unas leyes establecidas, sí, por un gobierno, unos impuestos que son muy difíciles de desmontarlos. Entonces, por ejemplo, si el japonés tiene, digamos, que esta disciplina del trabajo, sumisión, ¿cómo haces para quebrar una cosa que está instaurada en un gobierno? A no ser que todo un gobierno se muera y venga alguna especie de revolución. Pero es muy difícil tener revoluciones tan complejas cuando ya tenés, digamos, que una infraestructura tan grande instalada. Y cuando digo infraestructura es que tenés un tren, que tenés aviones, que tenés metro, que tenés unos edificios que están hechos para que todo sea espacio reducido. ¿Quién va a querer tener hijos si viven en apartamentos de 20, 30 metros cuadrados? ¿Quién va a querer tener hijos si los hoteles son unas cabinitas que parecen unas lavadoras, pues, de dos pisos, y que uno le toca dormir ahí? Entonces, y eso se va pareciendo, por ejemplo, también al fenómeno de lo que está pasando en Europa. Yo digo que el problema de la inmigración es sencillamente porque en Europa se dio cuenta que el social welfare creó de alguna u otra forma que los europeos dijeran, no, yo no quiero tener tantos hijos, y entonces, ¿cómo soluciono este problema de productividad? No, pues abramos las compuertas de las personas que hay en otros países que sí tienen mejores tasas de natalidad, y con eso tratamos de equilibrar. Yo me iba a montar en bicicleta por Alemania desde Düsseldorf hasta Estrasburgo, y yo nunca había entendido por qué Alemania era la potencia que era. Uno sí lo lee en todos los libros, pero yo nunca había visto un país más industrializado. Eso era cada 15 minutos paralelo al Rin, una fábrica, una fábrica, una fábrica, una fábrica, una fábrica. Pero después te vas para los bares y todo, y todo a las 5 de la tarde está totalmente desolado. O sea, ¿por qué? Porque me asumo yo que la gente dijo, no, voy a dejar de tener hijos porque sabes que cuando no se puede ahorrar, entonces también es muy difícil proyectar, sostener una familia. Uno tiene que, y esto es, pues, uno tiene que ser o muy ignorante o muy rico para sostener una tasa de natalidad alta. Pero si uno está ahí, pues, Elon Musk puede tener 12 hijos, pues, porque, pues, ninguno de esos se va a quedar sin universidad, pues. Y los otros que los tienen, pues, es porque no tienen suficiente educación y son de los que consideran que viene, que los hijos vienen con el pan de baja. Entonces, a eso me digo, mira toda esa vuelta que me di por ese viaje, que rompe los ciclos cuando ya está un sistema de gobierno, leyes, infraestructura. A mí no me va tan fácil, pues. Si nos cayera un meteorito y nos barriera la infraestructura, sí, arrancaríamos a tener hijos otra vez. Pero si no, me parece muy difícil. Y 900 años no es mucho tiempo. Estoy de acuerdo, pero yo creo, yo ahí tengo una opinión distinta. Yo sí veo, yo creo que creo es que Japón y Corea del Sur, que está en un problema todavía peor y tal, y ya están empezando a tomar medidas. Los coreanos están empezando ya a tomar medidas que suenan a ciencia ficción. O sea, cosas tipo que los niños entren más tarde al colegio para que tengan mayor edad, y así luego, cuando salgan del colegio, las niñas que siempre les gustan los chicos mayores se líen con los chicos que son más mayores. O sea, locuras que a lo mejor no las son. O sea, están ya a ese nivel. Pero fíjate lo que yo creo que pasa, Hernán. Lo que pasa es que ahora mismo el problema no es suficientemente grave. No lo es. O sea, lo va a ser, pero no lo es. Y cuando el problema sea suficientemente grave,
las medidas que se tomarán serán radicales y no pasará nada, como siempre pasa. Poco lo que pasa en Argentina. O sea, yo soy muy fan de Milei, en esto también creo que coincidimos. Parece mentira, pero coincidimos en más cosas de lo que parece. Y Milei solo podía llegar a un Milei cuando el país estuviera en el pozo. Y el país llegó al pozo y cuando parecía que iba a morir, ahora va a resurgir, vas a ver. Entonces, esto va a pasar con Japón. O sea, cuando ya se den cuenta de lo que va a pasar dentro de 30, 40 años, sea insostenible, entonces te va a llegar un gobierno populista que solo va a estar enfocado en la natalidad y todo lo van a votar y todo va a cambiar. Va a ser así. O sea, no vamos a desaparecer, Hernán, te lo garantizo. O sea, esto es... Pero ¿sabes lo que a mí sí me preocupa? Y ahí también estamos de acuerdo. Fíjate, a mí me preocupa muchísimo que la solución a este problema en la mayoría de países es la inmigración. Me preocupa horriblemente. Porque la razón por la que Francia, Alemania y España están empezando a ser un hervidero peligrosísimo, un infierno, es porque los únicos que tienen hijos son los inmigrantes. Entonces está creándose una tensión tremenda entre grupos de inmigración que muchos de ellos no se adaptan, y no me quiero poner yo anti-inmigración, yo soy pro-inmigración, pero controlada y mesurada. Si tú de repente, los españoles, por poner el ejemplo de España, no tienen hijo ninguno, y sin embargo los inmigrantes tienen muchísimo, muchísimo, de repente la cultura del país empieza a transformarse, y dices, eso es malo. Es malo porque la gente local lo toma como una agresión cuando empieza a ser excesivo. Cuando hay barrios, hay barrios en Barcelona que no parecen España, hay barrios en muchas ciudades de España que no parecen España, pero es que el problema en Alemania es 10 veces peor y en Francia 10 veces peor. Ese es el problema para mí real de la falta. Asimilación. La asimilación. No, pero la asimilación de las culturas. Te llega gente de fuera que son los que realmente tienen hijos, porque son gente que viene a trabajar y, como decías antes, no lo piensa tanto y de repente está con un sueldo de 1.200 euros en España y tiene 3 hijos. Y dices, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero dónde sale eso? Y los tienen. Y no es que yo vea que eso está mal. Veo que está mal cuando de repente la balanza empieza a desestabilizarse desde un punto. ¿Qué te pasa en Alemania? Que están volviendo partidos casi, casi filonazis. O sea, y en Francia. En Francia casi te llegan a las elecciones la ultraderecha, que antes era como imposible. Eso es lo que a mí me da miedo, que los países empiecen a descomponerse por una inmigración descontrolada y acrecentada por la no natalidad de los locales. Pues es lo que da miedo, pero eso es lo que pasa cuando existen bandazos. O sea, pasamos de Cristina a Milei, es que todos esos extremos yo voy a decir que son normales y es, digamos, que el mundo tratando de balancearse. Y hablando de tratarse de balancearse, pues entonces a mí me parece que la única forma que la gente puede tomar decisiones inteligentes es si puede acudir a fuentes que no nos quieran manipular. Yo pues soy más pro-Twitter que cualquier otra cosa, pero vos decís que la única razón por la que Elon Musk está tan abierto a Twitter y todo esto es porque está tratando de ganar kudos. Entonces yo me acuerdo que uno de tus tweets fue... Que Elon Musk estaba incitando a la guerra civil en el Reino Unido. Pero si vos te pones a mirar lo que está pasando en el Reino Unido, o sea, ¿cómo hace esa gente para tener fuente de información? Vos llegas y decís, entonces alguien pone un comentario en Facebook y dice, me parece atroz que a este tipo solo le den una condena de X o Y o le den trabajo social por haber violado que una niña o no sé qué cosa fue la que pasó. Y que simplemente por compartir esa información de insatisfacción, entonces Ken Starmer llega y dice, no, este man se va preso 20 meses para la cárcel. Y si no hubiera redes sociales como X, o vámonos, Telegram, o el mismo WhatsApp, o todas las otras, entonces ¿cómo carajos nos daríamos cuenta? ¿O es que un ex nos hace mal, o nos hace mal o nos hace bien? Y Elon Musk es como, ¿cómo es que se llamaba Darío el man? El de la película de este Austin Myers, el doctor malito. ¿Vos crees que este man está ya pues cogiendo no sé, aspirando a ser Doctor Evil? No sé, supervillano. Te doy dos respuestas así muy rápidas. Una, la primera, comparto completamente, y es lo que... Mira, para mí Twitter, y te lo decía el otro día por Twitter, sin ir más lejos, claro, que es una herramienta de comunicación maravillosa. Para mí Twitter es una de estas plataformas de comunicación humana
que es imposible que no se inventaran. O sea, para mí Jack Dorsey no se inventó Twitter. De hecho, Jack Dorsey estaba haciendo otra cosa con mensajes y de repente se dio cuenta que lo potente no era lo que estaba haciendo, lo potente era esto. Entonces, Twitter es de estas cosas innata al ser humano. Hay dos o tres herramientas digitales innatas al ser humano que no es que las inventara nadie, es que tenían que existir. Y para mí Twitter es la herramienta de comunicación más resiliente que existe. O sea, yo hace 10 años aposté con una persona, un amigo mío que es un emprendedor de tremendo éxito, también digital, que vendió su compañía hace poco por cantidad obscena, no dar el nombre, y él me apostó, no la ha pagado la apuesta ni la va a pagar, que Twitter iba a quebrar, esto es hace 10 años, y la apuesta era que Twitter iba a quebrar en 5 años. Yo le digo, Twitter es absolutamente imposible que quiebre, porque es tan innato al ser humano. O sea, la única posibilidad de que Twitter quebrara o desapareciera es si se hiciera un copy-paste, como intentó hacer Zuckerberg y ahí la cagó de manera muy poco inteligente, pero lo intentó. La única forma sería hacer un copy-paste. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿Twitter es bueno? Es excelente y es necesario para el ser humano. Si no, un Twitter, algo exactamente idéntico. Ahora, solo para responder a lo que dices, Elon se está convirtiendo en un Dr. Evil. Para mí tiene todo en ser un doctor malo o un Dr. Evil. Tiene, o sea, si hicieras una película de escrita por un guionista de alguien que empieza bueno y acaba siendo malo, no lo haces tan bien como pero esto pasa porque... Solo un detalle, Hernán, solo para decirte por qué digo esto. Su propio biógrafo, que no es una persona como que digas que pueda estar en contra de él. No, es totalmente autorizado, perfectamente bien con Elon, le encanta la novela que hizo, pero él dice una cosa que para mí es la clave de entender a Elon, es la clave de entenderla, que dice, Elon está obsesionado con salvar al mundo, pero solamente si es él quien lo salva. Y eso es tan de un Lex Luthor transformado en el mal. Pero eso es opinión, eso no quiere decir que así sea. No lo ha dicho. Eso es el biógrafo que se pasó años con él. O sea, me vas a decir que alguien me va a hacer mejor. No, sí, él lo escribe, pero que Elon diga que yo sea el único, no, esa es la opinión del biógrafo. Yo no claro, estoy. Con él y le conoce, le ve, le habla muy bien de Elon. O sea, él habla maravillas de su libro Elon, pero él se da cuenta de lo que le mueve a Elon. A Elon le mueve ser el salvador del mundo, pero solo si puede ser él. Si no. ¿Vos crees que utilizar la palabra envidia es un elemento como descalificativo? Pero vos crees que, no sé, ¿cuáles son las personas más seguidas en el mundo, Darío? Creo que Ronaldo, 150. ¿Quién tiene entre 150 y 200 millones de followers? Taylor Swift. Y Elon Taylor, sí. Y Ronaldo, efectivamente. Una cosa así, si estas personas estuvieran proponiendo, porque lo podrían hacer, porque digamos que tienen el case de capital, es que Elon no era un tipo rico. A Elon le quedaron 200, 300 millones de dólares, que fácilmente es la plata que tiene un Taylor Swift, un Ronaldo o cualquiera de estos famosos, y ellos podrían haber optado por llegar y decir, hey, ¿y si yo me pongo a hacer cohetes reciclables? O si yo me pongo a hacer X o Y cosas. O sea, si estas personas, digamos, que hablasen con algún tipo de autoridad de conocimiento, yo lo que pasa es que creo que hay una profunda... No sé si es antipatía o es que hay tanto desconocimiento de la gente que tiene conocimiento, que lo que hay es como si a uno se le hubiera presentado pues un dios mítico, y entonces la reacción es más de criticarlo que cualquier cosa. Yo es que a mí que me ha servido Elon, pues que he invertido en las acciones de él y bueno, en Tesla y me ha ido súper bien, pues yo este man Isaac puede que hubiera hecho la biografía en los últimos 2-3 años, pues yo vengo estudiando este man hace 6-7, y yo no estudio sino lo que dice a nivel de ingeniería. Es más, te voy a decir, una de las cosas que más antipatía me dio fue cuando el man empezó a vender acciones de Tesla para poder hacer el negocio de Twitter, que fue un negocio muy malo, pero que en el largo plazo es un negocio que le puede contribuir a la compañía. ¿Qué gobierno dice, me lo va a meter a un tipo que llega y retuitea y me hace caer, me hace caer mal? Además que pues podemos hablar que el negocio sí fue muy malo, porque pues la compró cara, porque todo estaba caro en el momento. La compañía no valía 44, sino que valía máximo entre 5 y 10 billones de dólares, pues. Pero el punto es, si hubiera una de estas otras personas famosas con ese tipo de ambición en proyectos, es que mira qué proyecto no da antipatía. O sea, llega y dice que va a mandar cohetes, y entonces dice que no, pues que va a contaminar el espacio, que idea tan loca. Pero yo te voy a decir una cosa,
Y eso es una idea de hace poquito. Miren lo que está haciendo ahorita. Le tuvieron que mandar el Uber de Tesla a recoger a estos huevones en la estación porque Boeing y todos los otros dijeron que eso valía 5 billones, se atrasaron 4 años y Elon dice, no, eso vale uno, yo voy y lo recojo. Entonces llega y dice, en Colombia, ¿cuándo se imaginaría la gente que podía tener Starlink en Colombia? Córtenos, llévese el cable, pase el barco, que vuélvanos incomunicados. ¿Cómo cierra el espectro un país para que señales satelitales no se puedan tener? Además que nosotros venimos desde los 80 con antenas parabólicas, no vamos a poder coger la señal de un satelital. Entonces, eso también incomoda a la gente. Luego llega y dice, vehículos eléctricos, menos accidentes por millas que cualquier otro, autonomía, y sin embargo todos los medios son, no, se chocó un Tesla, esto es un carro, una bomba de tiempo. O sea, es muy sus ideas son tan buenas que de por sí son antagonistas. Yo quisiera ver, pues, Bernal no tiene más plata, pero qué cosa importante pues ha hecho, pues, fuera de agrupar tiendas de lujo, pero nadie lo va a criticar. O sea, el único fastidio que le tienen a Bernal es, pues, que es inmensamente rico, pero donde fuera un tipo con ideas de ingeniería diciendo, no, vamos a enfriar el planeta 2 o 3 grados, pues, tendría todo el mundo, pues, yo creo que es que existe más La gente es tan alejada a la ciencia que lo que existe es primero una antipatía que al conocimiento de la ciencia. Déjame que te dé otro ángulo de vista, ¿no? Para ponerle un poco de picante. Todo lo que has dicho es así. Y por supuesto, o sea, yo, para mí Elon Musk es, mi definición que yo le doy es el mejor líder de ingenieros de la historia. Y lo digo así porque yo sé que esto me va a llevar críticas también. Para mí no es un visionario como Jeff Bezos, como Steve Jobs o como incluso Mark Zuckerberg. Yo sé que me vas a decir, pero ¿cómo? Se está haciendo las cosas más visionarias que ninguno de ellos. Por suerte. Y yo te voy a explicar por qué. Yo sé que esto es muy polémico. Pero dicho esto, yo, Elon Musk, desde hace muchos años, a mí me encantaba. O sea, yo le he seguido de cerca también desde seguramente no tan de cerca como tú, pero desde los comienzos de Tesla con mucho interés y siempre me ha parecido increíble, o sea, un tipo brillante y aparte con unos huevos, porque lo que hace Elon, que no hace nadie, es que él arriesga todo, eso no lo hace nadie. Pero es que él se ha ganado la antipatía, él se ha ganado mi antipatía y la antipatía de muchos otros, y ese es otro tema que podemos debatir. Pero, ok, me gusta eso, ¿por qué se ganó tu antipatía? Yo preguntaba. Porque fue poquito a poco, y tiene que ver mucho con el tema político, o sea, al final, él pasó de... A ver, damos un paso atrás. ¿Y por qué yo digo que no es un visionario? ¿Y por qué digo que él tiene un poco de suerte siendo el mejor ingeniero, líder de ingenieros de la historia? No ingeniero, sino líder de ingenieros. ¿Él por qué monta Tesla y por qué monta SpaceX y por qué monta SolarCity y Elon Musk? No hace falta ni adivinarlo, te lo dice él. Hay entrevistas de él cuando acaba de vender PayPal, que el tío le están trayendo un McLaren, supongo que habéis visto el vídeo, está con la novia del momento y le están trayendo un McLaren y el tío no tiene pelo y está diciendo, y yo quiero tal. Y hay entrevistas de esa época. La razón por la que él monta Tesla, la que monta SolarX, SpaceX y SolarCity, es porque él quiere salvar el mundo, porque necesita la atención del mundo. En ese momento se ve obvio. Es una persona que necesita el amor del planeta. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente una inseguridad que viene de su padre, que no le hacía caso, vete tú a saber, o sea, pero él decide en ese momento que quiere salvar el planeta. Entonces él piensa, lo dice esto, no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Él dice, él tiene una entrevista que lo dice, la mejor forma de salvar el planeta es, hay una cosa que se llama cambio climático. Si no hacemos nada, el planeta va a acabar. Entonces yo voy a salvar el cambio climático. ¿Y cómo lo voy a hacer? La forma más directa es el coche eléctrico y la energía solar. Y esos son los dos motivos por los que montan las dos compañías. Y luego el tercer punto es el ser humano tiene que ser interplanetario, que es cierto también y está totalmente válido. Pero él lo monta por esos motivos. Él no quiere ganar dinero. Él no sabe que va a conseguir lo que va a conseguir con Tesla. Mi punto de por qué Elon tuvo mucha suerte es porque la razón por la que es el número uno, la persona más rica del mundo, es porque Tesla se convirtió en la compañía que es, pero él la elige queriendo salvar el cambio climático, de la misma manera que lo hace con SolarCity, y SolarCity quiebra. Entonces, él tuvo mucha suerte ahí. No fue un visionario, él quería salvar el planeta. Ahora, luego, ¿qué es la parte que tiene Elon Musk? Elon Musk es la persona de la historia más capaz a nivel de ingeniería, creo, no sé, quizás junto con Tesla, que hemos tenido. Entonces, él se pone un reto delante, llevar con Nikola Tesla, pues.
Con Nikola Tesla, exactamente. O sea, no hay una persona como él que le pongas un reto de ingeniería, sobre todo de hardware, y que él no lo salve. Él se sienta con los mejores ingenieros de cohetes, que son muy buenos, pero no piensan como él, con esos first principles, y los obliga a estar trabajando como animales, y él se queda en la fábrica y los sienta cuando hay un problema y busca la solución. No hay uno que ha habido, probablemente nadie podría haber hecho lo que ha hecho él con Tesla. O sea, si tú me dices, ¿y si otro tipo le hubiera caído la idea de Tesla y de SpaceX, lo hubiera hecho? No, porque eso solo lo hace ese animal, que es un genio, que tú le sientas con un problema de ingeniería y te lo resuelve siempre. Y ahora está con Neuralink, que suena a ciencia ficción, y si lo resuelve, que lo va a resolver, puede cambiar la vida del mundo. Pero, o sea, todo lo que has descrito ahí, lo único que has hecho es que me caiga mejor, pues. O sea, ¿cuál fue la parte que te empezó a generar antipatía? La única parte es que la gente dice, bueno, ¿y por qué entonces? Mucha gente argumenta que el tipo es maravilloso porque es el más rico. Algo habrá hecho. Bueno, el tipo tuvo suerte eligiendo los sectores porque quería salvar el planeta. Pero entonces ahora nos lleva... Pero no, si tienes suerte tantas veces, tantas instancias, eso sí es suerte. Pues pucha. Pero suerte solo en ese punto. No tienes ¿en qué más? O sea, él elige, el único negocio que a Elon le va bien de verdad es Tesla. El resto han sido una máquina de perder dinero, salvo SpaceX, que ahora, solo recientemente, está empezando a dejar dinero. Pero todo lo demás, lo que quiero decir es que él sí tuvo suerte con los negocios que eligió. Eso es lo único que digo, es lo único. No es que tuvo suerte muchas veces, no. Él eligió unos negocios y le dio a uno que fue increíble. Pero luego él es un genio, o sea, él es un genio llevando a las compañías a puerto. Pero... No, pero digamos, pues, o sea, para tratar como de sintetizar todo eso que has dicho, que es una muy buena descripción de todos los proyectos donde se ha metido. Hombre, no sé, Darío Gordo, que el man, en vez de ganar plata, quiero salvar el mundo. Pues a mí me parece súper loable. Que él diga, pero solo quiero salvar el mundo, y si no soy yo el que lo salvo, entonces también pues lo destruyo con una bomba de no sé qué. Bueno, ya eso sería otra cosa, pero eso ya es interpretación o especulación de las personas, porque yo no me imagino a ese man diciendo eso. O sea, yo estoy diciendo que eso que estoy diciendo también es especulación. Entonces el man llega y hace todo eso. Bueno, me ha respondido la primera pregunta. ¿Dónde empiezan a hacer la antipatía? Porque si la antipatía nace a partir del momento en que el tipo tiene tanto poder y se empieza a meter en política, yo te voy a decir una de las cosas que yo he creído, y pues que esto lo he comentado varias veces en el chat. Yo creo que una de las razones por las cuales tenemos los gobiernos que tenemos en España aquí es porque las personas importantes se han alejado lo suficiente y no han sido, lo hicimos en un podcast, no han sido gestores de opinión. No sé, pues si los 100 empresarios más importantes de España, como Amancio Ortega, si fueran un poquito más vocales, ¿vos crees que Pepe Sánchez estaría en este momento en el gobierno? ¿Por qué? Porque la gente empezaría a hacer una cosa muy sencilla. Es decir, hombre, si yo trabajo, si yo apuesto, si yo invierto, si yo me sacrifico, de pronto tengo un negocio. A mí lo que pasa es que yo soy muy... Yo creo en el capitalismo en torno al levantamiento de pobreza de la gente. A la gente le va para decir que es un abuso, pero pues yo creo en este sistema donde el mérito y el esfuerzo de las personas las pueden avanzar. Y me preocupa mucho cuando las personas que tienen éxito le van dejando, no, gobierno, hágame las cosas que ustedes piensan mejor. ¿Cuándo? Mira, por ejemplo, una de las cosas que están pasando en Estados Unidos y que pasa hoy. O sea, Estados Unidos está endeudado al 120% de su GDP. Colombia es un país donde operar el gobierno cuesta el 68% pues del presupuesto total. Pues, y Trump acaba de hacer una entrevista con Elon Musk y le dice, Dodge, que en total me da mucha risa, dice, Department of Government Efficiency, dígame cómo hago para mejorar, para que esto opere mejor. ¿Qué fue lo primero que hizo Elon Musk cuando se compró ese negocio malo, caro, que era Twitter? Echó el 75% y no le tembló el dedo pues para echar alguno de esas. Entonces mi punto es, ¿qué tiene de malo que las personas importantes que han sido exitosos en sus negocios, en crear tecnologías, empiecen a opinar sobre política? O sea, es una acumulación de poder que no puede ser. ¿O es que la gente exitosa no tiene derecho a opinar e inmiscuirse en la política? Ahí yo creo que hay varios puntos, y yo creo que ahí es una visión, tu visión
no sé si conscientemente o sencillamente porque te cae muy bien Elon, es muy naive, pienso yo. O sea, pensar que un billonario como Elon se mete en política porque le interesa el bien del el bien común, no es así. Elon se mete en política ahora mismo porque quiere salvar, que podemos hablar de eso. Yo creo que Elon ahora mismo sabe que sus compañías están en una situación delicada. Sé que esto tampoco te gusta escucharlo, pero él lo sabe. Porque, bueno, si analizas todas las... Sí. Pero no, no, pero lo sabe, o sea, si querés ahorita hablamos de los resultados, pero pues yo las únicas compañías que me preocuparía es si fuera Volkswagen, Chevrolet, Ford. Los números de las compañías son horribles comparados con los números de Tesla. Vale, bueno, si quieres lo hablamos ahora después. No es que le vaya a ir mal, pero yo tengo clarísimo, o sea, puedes hacer un pinpoint perfecto de por qué Elon Musk está apoyando a Donald Trump. Y hay un motivo económico que tiene que ver con Tesla clarísimamente. Clarísimo. Y es el único motivo por el que él se está metiendo en política. No es por bien común, no es por nada. Tiene un problema con Tesla y el problema necesita que ganen los republicanos y necesita estar al lado de Donald Trump. Y ahora sí, lo podemos hablar, pero puedes hacer el pinpoint perfecto. Pero bueno, el tema de la gente. Primero hay un tema innato. Yo también soy procapitalismo 100%. Hay un tema innato, por desgracia, la gente, los partidos políticos de la izquierda viven de engañar a la gente pobre. Y entonces es muy difícil eso que tú dices de si Amancio Ortega se metiera. Es tan difícil que la gente con pocos recursos. Entonces es un tema de educación. O sea, la gente no lo cree. Por mucho que Amancio o Elon hagan política, la gente con dinero va a llegar a un partido de izquierda, le va a decir, este es el malo y se lo van a creer. Y tú no comes por este y se lo van a creer. Es muy difícil. Entonces, esto parte de la educación. Se ve en el mundo. ¿Cuáles son los países donde el emprendedor no es malvado? ¿Cuáles son? Estados Unidos no. Pues Estados Unidos no es malo para una parte, pero para otra parte sí. O sea, porque también la gente pobre también mira mal al billonario. Por eso ganan. O sea, es verdad que Estados Unidos es un país muy capitalista y es un poco una excepción, pero también se mira mal al billonario, como bien estás diciendo tú. Pero hay países donde no, y esos países son los países con educación. Los países como Noruega, Dinamarca, Suecia, países del norte de Europa, que suele decir. El único problema es que no hay billonarios realmente allá, pues entonces en el mundo hay 24.000 aviones privados, la mitad están en Estados Unidos que son de billonarios, o sea que claro. Un país que es tan malo el sistema que no hay billonarios. No, ¿y qué país es mejor? Ahí podríamos discutir. Infinitamente Suecia, infinitamente Noruega, porque a mí me la suda que hayan billonarios mientras que todo el mundo sea rico, que es lo que pasa en esos países. Tienes gente que a lo mejor no es un billonario, pero tienes gente con empresas de 400 millones, ¿para qué quieren más? Y seguro que también hay billonarios con B, no tantos, pero los hay, no comparable a Estados Unidos, pero la gente vive muy bien. O sea, el tema de Estados Unidos, y estoy así que estamos metiendo en deep territory, el problema, a mí no me gusta el capitalismo de Estados Unidos porque es un capitalismo de ahí te valgas tú y sí, hay muchos billonarios y sí, si te va bien, te va muy bien, pero a la mayor parte del país, y por eso gana Donald Trump, porque la gente sin recursos le escucha y cree que les va a ayudar, aunque sea mentira, pero hay gente muriéndose de hambre en Estados Unidos. Es un país con unas desigualdades que son vergonzosas. O sea, la gente no llega a fin de mes. O sea, la gente que trabaja en Walmart... Pero me tengo que devolver. Pero entonces eso es culpa de Elon Musk. No, para nada. No, a mí no me gusta el sistema ultracapitalista de Estados Unidos. No es culpa de Elon Musk. ¿Quién ha dicho que sea culpa de Elon Musk? Porque es que lo que pasa es que yo me quiero devolver hasta el momento donde me hiciste una rayita, o sea, en el pinpoint, en el momento que Elon Musk decidió que tenía que apoyar a Trump. Pues yo te puedo asegurar que él donó a la campaña de Biden, pues, y no está haciendo esto porque en este momento está pasando. Y yo no creo que el tipo diga, uy, si queda. Pues mira, hacen las conferencias de vehículos eléctricos, llegan y le dicen a Mari, no sé qué, que la presidenta de Chevrolet, tu apoyo para la industria de vehículos eléctricos en Estados Unidos ha sido la más importante. Se vendieron 20.000 unidades y a Elon Musk, que vendió 1 millón, no le invitaron, pues. Ahí lo estás diciendo tú. Ahí acabas de dar con la clave. Esa es la razón. Ahí tiene la razón. Pero es que esa razón no es por esa razón. Pero mira, la verdadera razón fue porque a Biden lo apoyaron todos los sindicatos y todas las uniones. Entonces el man no puede llegar y decirle a la única compañía que es manufacturera de vehículos, llegar y decirle, hey, te voy a invitar a este summit, porque ninguno de los
empleados de las Gigafactory de este man está unionized. Entonces, es un tema, es que uno no puede confundir temas políticos con temas de demanda y cosas, y uno llegar y decir, esta es la razón por la que está apoyando. Esa es la verdadera razón. Las uniones son los mayores, ¿cómo se dice?, aportantes a las campañas de los demócratas. Entonces, y por eso es que me gusta esto, porque es que yo creo que uno tiene que tener la oportunidad de escucharlos. Yo en ningún momento estoy diciendo que tengo la razón, sino que me sé este pedacito de dato. Vale, pero déjame que te dé la mía, que no te la he dado, porque no, o sea, yo te voy a explicar, y además tiene exactamente la, va de la mano un poco porque a mí me cae mal Elon Musk. Elon Musk, con toda su película de salvar el planeta y cambio climático y tal, que por cierto, ahora ya no le importa el cambio climático y casi lo niega, o sea, el tema es de delito, pero bueno. El otro día en la charla, que también me escuché entera con Donald Trump, básicamente dijo, no, es que el cambio climático, bueno, no es tanto, ta, ta, ta. Bueno, en fin, es un tema aparte. Entonces, pero espérate, es que esos temas de los puntos climáticos... No, porque es que uno no puede llegar y disfrazar las ideas como si fueran cosas ciertas, pero no decir, él decía, hey, mira, el clima si se sigue calentando se va a poner ácido y va a ser maluco para respirar, pero por ejemplo, ¿qué tanto porcentaje es de los vehículos o de los carros? O de todas estas cosas. O sea, le quitó totalmente el peso a todo lo que su compañía Tesla la crea para eso y ahora según él no tiene influencia. Está bien, o sea, muy bien, las ideas cambian, bueno, ok, pero voy a hacer el argumento muy rápido. O sea, él es demócrata, como bien dices tú. Él tiene todas sus ideas que son mega demócratas, en plan salvar el planeta, ta, ta, y él empieza ahí. Entonces, pero él se da cuenta, empiezan a echársele gente encima. ¿Por qué? No recuerdo exactamente en qué momento, pero la gente, al final la gente demócrata pues, es muy delicada. En muchos casos. Yo no soy demócrata, ¿eh? Lo que pasa es que lo que soy es trumpista tampoco. Pero entonces, Elon en algún momento empieza a sentir el odio por parte de demócrata. Lo empieza a sentir. Entonces, él es cuando empieza a variar. Ya, si no me queréis, yo soy demócrata. Si no me queréis, varío. Pero espera, entonces ahora nos vamos acercando al punto actual. El punto actual es Elon Musk, la compañía, Tesla no va mal, es una empresa que va muy bien, pero en mi opinión la acción refleja un Elon premium que es un poco extraño a veces, porque no, si tú cuentas coches que se venden y tal, pero claro, te cuentan futuro, robots, inteligencia artificial, vale, perfecto. Pero lo que ahora le importa a Elon al presente es vender coches, que es lo importante. Y los coches de Tesla se venden muy bien, entre otras cosas, o principalmente, y lo sé porque tengo muchos amigos que me lo han dicho y se acaban de comprar coches a mí y me dicen, mira, es que están regalados. Entre otras cosas, por la ayuda del gobierno, una ayuda altísima, que son más de $7,000 de ayuda a cada coche que vende Tesla. Pues no, pero espérate, es que no es a cada coche de Tesla, es a todos los vehículos eléctricos que se venden en el planeta Tierra. Pues, o sea, ¿y quién vende más coches de eléctricos? Es que uno no puede tener argumentos que sean como tan circulares. Entonces, porque este es el que vende más de primero, entonces es más. Además, una de las cosas. Mira, pero mira, él empezó con coches. Déjame que cierre el argumento. Déjame, por favor, llego al final. Cierro el argumento. Esa ayuda la pueden quitar. Y a Tesla eso es una puñalada en el corazón. A Ford no. A Ford no es una puñalada en el corazón. A GM no es una puñalada de corazón. Son compañías que no viven del coche eléctrico, como tú bien has dicho antes. La compañía que vive exclusivamente, déjame terminar el argumento, que vive exclusivamente del coche eléctrico es Tesla. Y esa ayuda peligra. ¿Y peligra sabes por quién? Porque los demócratas, no está muy claro, pero sobre todo, por quien peligra, o sea, este es el argumento que en la cabeza de Elon que lo tiene clarísimo. Si ganan los demócratas, es muy probable que sea con ayudas, pero no lo tengo claro. Pero si gana Trump, me quitan la ayuda seguro. Trump lleva años haciendo campaña por el coche de gasolina y diciendo que cuando llega a la Casa Blanca va a quitar todas las ayudas a los coches eléctricos. Lleva años diciéndolo. Entonces Elon ha dicho, tengo dos opciones, o me la juego a la compañía o me pongo del lado de Trump. Y ahora inmediatamente, ¿qué ha dicho Trump? Una vez que ha apoyado a Elon, ha dicho, ahora tengo que apoyar el coche eléctrico porque me apoya Elon. Lo dijo al día siguiente. Entonces, es un tema matemático, Hernán. Es economía pura. O sea, lo que pasa es que te me caíste. Yo, Darío, no sé si nos caímos todos o yo me caí, pero más o menos... bueno, listo. Entonces, digamos que te voy a dar estos datos complementarios para que podamos recalibrar esa conclusión que tenés ahí o me puedas seguir demostrando que no es cierto. Entonces, el primero, California.
2030, todos los vehículos tienen que ser eléctricos. ¿Qué vas a hacer cuando todo Estados Unidos tenga como mandato, como lo tienen en la China, que todos los vehículos tienen que ser eléctricos? Pero no decís, no, es que a Ford y a Chevrolet no les preocupa porque ellos no venden vehículos eléctricos. Ah, sí, y entonces, ¿qué van a vender cuando el mandato sea de vehículos eléctricos? Sí, los subsidios se van a acabar. Pero es que el problema del subsidio no es la venta en este momento. El problema del subsidio que se irá agotando es que a Tesla el subsidio le sirve y le mejorará el profit margin en este momento. Pero sí, ellos lo que están haciendo con su primer modelo Y3, ellos empezaban como en 50, 60 mil, pero en este momento están llegando casi a la par de producción con un Toyota Corolla, que es el vehículo más vendido del mundo. Es más, tienen tantas ventajas, tanta ventaja en la economía de escala, que ninguna de las otras compañías son capaces de alcanzarlo. Entonces, pues van a agotar los subsidios y Tesla ya sabe producir vehículos a escala, a precio par con Toyota y los otros, y además se viene la imposición de los gobiernos que dice todo tiene que ser eléctrico. Yo te voy a decir una cosa, me parece súper extraño, esta ciudad de Medellín es súper contaminada, pero yo he visto un montón de deliveries, yo alquilo un cochecito eléctrico. O sea, la tendencia no es que vengamos y volvamos y abramos más vehículos de gasolina. Yo no me imagino en este momento en ninguna de las grandes compañías, Ford, Chevrolet, todas llegando y diciendo, hey, en vez de hacer un motor 6 litros, hagámoslo 7.2 porque no, para allá es donde va la tendencia. O sea, eso se va a agotar. Entonces, sí, eso que decíamos matemáticas, ¿vos crees que esas matemáticas tuyas o las matemáticas que yo te estoy diciendo, en el largo plazo, a qué compañía, qué productora de coches va a darle más beneficio? ¿A la que lo está produciendo a escala y sabe que los gobiernos van a entrar en una regla general donde dicen todos los coches que tienen que vender son eléctricos, o a las que están obviando esos dos daticos que te estoy dando? Estamos totalmente de acuerdo, y yo creo que, o sea, ahí es, o sea, el argumento que me das es diagonal al mío, pero no los veo chocar en ningún momento, porque, o sea, yo lo que digo, yo estoy de acuerdo contigo, el futuro es el coche eléctrico, sin ninguna duda, y todas las compañías que se han dormido como Ford lo van a pasar mal en el futuro, pero el problema es que hay mucha política, como bien sabes, Hernán. Entonces, si a ti te gana las elecciones un presidente que es totalmente pro vehículo de gasolina, como es Donald Trump, totalmente pro vehículo de gasolina, hasta el punto que llegó a decir: las subvenciones se las voy a dar a los coches de gasolina. Esto lo ha dicho Donald Trump, ¿eh? O sea, voy a cortar las subvenciones al eléctrico y voy a dar subvenciones al coche de gasolina. ¿Vos has visto a Trump montando en el Cybertruck? Sí, sí, pero esos son los jueguitos de Trump. ¿Qué más da? Pero eso fue después de que la apoyara Elon. Ese es mi punto. Si mi punto es que toda la política, o sea, hay dos mundos. Está el mundo con un Trump que gana las elecciones, que, por cierto, cuando Elon lo aprueba, yo creo que él calcula mal ahí. Elon se va all-in con Donald Trump cuando ve que va a ganar. All-in. Y ahora se ha dado cuenta que hay posibilidad de que pierda. Y si tú te fijas, está empezando a recular un poquito, no mucho, pero ya está el mensaje. Hoy, por ejemplo, ha dicho que hay cosas que impensables. Ha dicho varias cosas hoy sobre... Ha escrito a Macron con un tono muy conciliador. O sea, hay ciertas cosas. Yo creo que él se da cuenta de que no puede quemar todas sus naves cuando hay una posibilidad que gane Harris. Ahora mismo la campaña está igualada. Pero él se va all-in cuando cree que va a ganar Donald Trump totalmente. Y en ese momento Donald Trump es anti-coche eléctrico, pro-coche de gasolina. En ese momento. Cuando Elon se acerca a Donald Trump a lo bestia, entonces Elon cambia todo. Digo, Elon, Trump cambia todo. Se sube al Tesla, es pro-Tesla. Entonces, ¿él qué ha conseguido con eso? Ha conseguido, a futuro estoy contigo, Hernán, pero a presente, si Donald Trump corta todas las ayudas a los coches eléctricos como iba a hacer, ha dicho que lo iba a hacer, el palo para Tesla a corto plazo... Pero es que Trump tampoco ha dicho eso. Él simplemente... Él ha dicho... Debemos poder seguir vendiendo vehículos de gasolina simplemente porque la infraestructura eléctrica... Pues yo me he oído muchos podcasts, pues, y lo puedo citar verbalmente. Ahora, ¿cuál de sus dos versiones sea la cierta? Me parece complicado. Él miente continuamente, pero él ha dicho literalmente: voy a quitar las ayudas al coche eléctrico y se las voy a dar al coche de gasolina. Lo ha dicho literal. Ahora, estoy contigo, miente más que habla. No sabemos qué hará. Pero es digamos que son imprecisos y la gente tergiversa las opiniones, pues, porque yo te digo, pues, que Kamala decía no quiero hacer el muro y ahora quiere hacer el muro, no quiero que le pongan impuestos a las propinas de los meseros y ahora dicen lo mismo que, o sea, sí, todos dicen, pero... ese,
no sé cómo se dice en inglés esa palabra, el nuisance, pues ese detallito fino, uno lo tiene que oír en una historia muy larga y en un contexto, pues, que sea uno, pues, el que pueda sacar las conclusiones, pero a mí me parece muy aventurado llegar y vos decir que, no es que Trump va a quitar los subsidios de los vehículos eléctricos, los va a dar a gasolina. Varias veces. A ver, lo que no podemos es argumentar o sea, lo que no podemos es argumentar y decir lo que dice cualquier persona no vale. No. Si tú eres un candidato a presidente que hace campaña de manera reiterada, no lo he dicho una, yo lo he escuchado, por desgracia escucho mucho a Trump, yo lo he escuchado muchas veces decir, los coches eléctricos, no tal, vamos a quitar las ayudas, vamos a dársela al coche. Es más, lo primero que dijo en el primer speech de campaña, después de estar con Elon Musk, que es que el cinismo de Trump no tiene parangón, lo primero que dijo es, bueno, a mí no me gustaba el coche eléctrico, pero ahora me tiene que gustar, porque soy amigo de Elon Musk. Puta, o sea, no jodas. O sea, así funciona la política. Y es más, la razón por la que Trump va a hacer eso, y no le va a quedar otra, estar del lado del coche eléctrico, porque si gana la campaña se lo va a deber en gran parte a Elon. Lo que él está haciendo para que ganen los republicanos no está pagado. O sea, eso no está pagado. Pero ahí quiero decir, o sea, pues es que finalmente él es un empresario. Perfecto, claro que sí. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Argentina. No, pues un empresario claro, va a quien va a ir hacia su... El mejor político... Lo que digamos es que eso es lo que ha hecho. El mejor político empresario que ha tenido España es el rey Juan Carlos, que se iba y hacía un montón de negocios y le ayudó a España, pues, un montón. Si no fuera por ese maestro, pues, no... es que a mí esa historia sí me gusta porque yo siempre había pensado que el rey Juan Carlos hacía poquito, pero después me di cuenta todos los hilos que movía por detrás y el business que ayudaba a hacer. Ah, pues que un colombiano opinando de eso, pues, es más raro que... Pero al final entonces, pues ahí un poquito de lo que dice Ernesto, es, pues, estamos ante el empresario más grande del universo, sí, conocido, y se doblega ante un político estúpido. O ante los políticos. Pero ¿cómo así que doblega? Va como una veletica. Pero que le apuesta a todo. Finalmente, como todo, entonces, como dice Darío, ha sido toda la vida así, va a seguir así y seguirá así. Sí. Y al final el poder político, el tema es el que el poder político es muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, o sea, puede ser el tipo más rico del mundo. Es mejor ser político que empresario. Esa es una simplificación. Yo creo que realmente estamos así, es por la sobresimplificación de las personas. Ah, no, yo para qué, más bien me dedico a la política, gano plata. Este man está haciendo una cosa que a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Él que le está preocupando, está viendo, ¿sabes qué? Lo único que me preocupa, que es más o menos lo mismo de Colombia. A mí me preocupa mucho que el Estado, bajo los gobiernos demócratas que han estado en la Casa Blanca por los últimos 12 años, lo único que han hecho es crecer el tamaño del Estado. Y cuando crece el tamaño del Estado es cuando se presentan la mayor cantidad de problemas, porque cuando usted es el 50, 60% de una economía, entonces ya todos, usted se vuelve facilista, usted ya no tiene que innovar, usted ya no tiene que crear, usted cree que esta inflación tan berraca que hemos tenido, pues, en Europa, que hemos tenido en Estados Unidos, que hemos tenido en Colombia, que fue obviamente, pues, por una pandemia que ya nos hemos dado cuenta que no era ni tan grave, pues, que ahorita vamos a entrar en otro tema, Ernesto, ¿por qué será que Elon Musk se está volteando, pues, de concepto? ¿Usted cree que es el resultado de los billonarios y de la gente rica, o es simplemente malos administradores y el mal gasto tan berraco que hay a nivel de los gobiernos? No, pues el mal gasto de los gobiernos. Bueno, listo. Entonces hagamos una cosa, devolvamos esto. Por eso, pero ¿por ahora, no está mire, pero espere, hay una cosa que yo siempre les digo en el chat, y yo,
la gente trata como de engolosinarse con un montón de variables y uno tiene que atacar el vector más grande, el vector que más lo jode aún. Ahorita estamos hablando que Lucas está muy estresado y lo están operando. Tiene una enfermedad y lo están, bueno, una enfermedad no, divertículos o no sé qué huevonadas. Y entonces, ¿cuál es el vector ahí? ¿Es la alimentación, es el ejercicio o es el estrés? Es el estrés, es el vector más importante. El problema que tenemos hoy en día y por la que me parece que los empresarios sí se deberían meter a opinar sobre gobierno, es que los gobiernos son todos malos administradores. Podríamos tener excepciones, por ejemplo, Noruega. Yo creo que Noruega es el único país que está bien administrado a nivel gubernamental, porque tiene el fondo soberano más grande. El fondo soberano más grande del mundo, porque saben, usted se va para Noruega y usted dice, no, qué país tan verde, y usted le olvida Noruega. Son tan buenos para disimular que son ricos porque tienen petróleo, que usted cree que es porque son verdes, pero es porque son buenos administradores y son gobiernos chiquitos y allá la gente no tiene pretensiones pues, de salarios exorbitantes. Ahí las dado, vete al driver, ¿por qué son así? No es por el gobierno, por tener un gobierno. Porque son educados, porque Guadir es un pueblo tan educado, no eligen brutos. Pues sí, pero porque hace mucho frío y no porque hace mucho frío y no tienen nada para hacer los 6 meses del año, les toca estudiar y no son como nosotros que tenemos sol y clima bueno todo el día. ¿Quién va a querer estudiar si se pudiera tomar una cervecita con el gordo, con Ernesto, con Darío, roncito el jueves, cerveza el viernes? ¿Quién va a querer estudiar en un clima bueno, los pajaritos y las ardillas todas felices? Por eso no hay tecnología en el trópico, literal, no hay tecnología en el trópico. Tiene que ser una dictadura, pues, o cuasi dictadura, pues, estilo Singapur, una cosa así, pero de resto sí, es muy berraco tecnología en el trópico. Sí. En el Mediterráneo, ¿cuál es el país más cercano al Mediterráneo? O sea, Roma, España, para abajo. ¿Cuál es el aparato productivo de Europa? Son los donde hace frío. Ajá, eso es así. Hace frío y el frío lleva al suicidio, por desgracia, y es muy aburrido. La aburrición, sí, claro. Pero sí, la gente es aburrida, la gente es culta y aburrida. O sea, yo tengo un gran amigo noruego que por suerte no habla español y no escuchará esto cuando lo diga. Él es granjero y yo no he visto un granjero tan culto en mi vida, ¿no? Sin ningún tema de... Pero es un granjero, tiene una granja, ¿sabes? De recolección de wheat y tal, y se dedican a eso. Y el tipo es un tipo brillante. ¿Pero por qué? Porque al final cuando tú, o sea, no, insisto, no que no se me enfade ningún granjero, pero al final a cualquier estrato, cualquier profesión, da igual que sea granjero o cocinero o electricista, tienes un nivel de educación tan alto que al final no eliges burros, pero por desgracia la mayor parte del mundo eligen burros, en eso estamos de acuerdo, ahí no vamos a llevar la contraria. Para saltar de Elon Musk, saltemos a Zuckerberg. ¿Por qué será que Zuckerberg se encuentra desde ayer o antier arrepentido y en redes sociales diciendo, me dejé coercionar del gobierno de Biden-Harris y para cambiar los resultados o no quitar la información de COVID? ¿Será que lo que yo escribí, será que ese man ya leyó el sentimiento de redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, sí, dijo, ah, no, ya barrió Trump? ¿Qué importa que si MSNBC, CNBC, CNN, Polls, New York Times, Wall Street Journal, todo? Digo, no, Harris empatado, tal cosa. Yo hice una apuesta en el 2016 con el ex jefe que trabajaba conmigo. Le dije, hey, yo vengo a un sitio, gordo, usted debe ser de los que publicáis. ¿Usted ha visto 9gag, que es el de los memes? Sí, no. Sí. Bueno, el 9gag es de los memes. Y yo dije, uy, marica, este man de Trump ganó porque los memes están muy poderosos. ¿Será que este man ya se dio cuenta y por eso se está patraseando? ¿O es que tiene ahí un susto? ¿Vos te sabes el decreto, la ley Section 230, que es la que protege, digamos, que a todas estas plataformas de redes sociales de la responsabilidad de la información que sea compartida ahí? ¿Cuál es tu opinión personal sobre eso? Sobre Zuckerberg. Mira, tenéis una, ya que estamos, no sé si terminando, pero... No, estamos terminando, todavía nos falta. Vale. A ti te da cosa Elon Musk, a mí me da cosa Zuckerberg. ¿Así? Pues mira, fíjate, Darío, curioso, porque yo creo, si queréis, os tiro una teoría, esto es más... A mí no me gusta Zuckerberg. Esto es casi teoría de la conspiración sobre Zuckerberg. ¿Por qué? Porque está como es. Fíjate, yo he hecho el camino contrario con Zuckerberg que he hecho con Elon. Con Elon, que yo sigo, o sea, no es que le tenga odio, me cabrea. No para nada, sino como, sí, las personas actuales no me encantan, pero con Zuckerberg ahora
el tipo me cae espectacular, le gusta el MMA y a mí también, o sea, de repente, pero ahí va mi teoría de la conspiración con Zuckerberg. Si ya, pero hey, pues ya MMA, como, MMA no, artes marciales, no para la fiesta. No, MMA no, si hablamos de psilocibina, igual hablamos de otro tema, pero ya eso para otro podcast, pero no. Mi teoría, esto es con gorro a lo Joe Rogan, ¿no? Como este podcast podría ser, hoy está casi Joe Rogan más que All-In, pues vamos, o no, una mezcla. Vamos con la teoría de conspiración. Yo creo que él pasó una época muy mala donde el poder político, que tiene mucho poder, le aprieta las tuercas hasta un punto que incómodo, realmente incómodo. Cuando sabéis que hubo todos los congressional hearings y tal. Entonces, en esa época, ¿os recordáis? A Zuckerberg era un robot, era un tipo blanco, con el pelo así, no sabía hablar y tal, y todo el mundo le caía mal porque ¿de dónde ha salido este tipo? O sea, y tal. Yo creo que él se da cuenta de una cosa, en mi opinión, y esto ya es conspiración. Yo creo que él se da cuenta que en el Partido Republicano hay mucha manta. Si tú caes bien a los republicanos, tienen mucho apoyo social. No pasa con los demócratas. O sea, el demócrata es muy jodido para apoyarte all-in. Fíjate, está pasando ahora con muchos temas que de repente ahora con Palestina, ¿no? No vamos a tocar este tema, pero de repente ya el Partido Demócrata ya no sabe ni qué posición tiene. Unos son pro-Palestina, sí. Otro pro-Israel. O sea en muchos temas es un convolution total. Pero los republicanos no. Los republicanos, como le caigas bien, van todos a una. Y mi opinión es que Zuckerberg, que es un tipo extremadamente listo, se dio cuenta que si caía bien a los republicanos, tenía una manta política muy, muy fuerte. Y se ha transformado en un republicano de manual. Peleas, surf, bebiendo cerveza, tal. O sea, el tipo se ha vuelto el All American con una bandera de Estados Unidos en la tabla de surf. Mi teoría de conspiración, esto no es que... Medio Regnex, parece medio Regnex. ¿Ah? Con su pelo así, pelea y no sé qué. Mi teoría de la conspiración es que el tipo ha hecho esto para ganarse a medio país, que sabe que le apoya mucho. Cuando vengan mal dadas, y ahora se está metiendo en inteligencia artificial inteligentemente, y ahí van a haber hostias, y yo creo que cuando vengan mal dadas... Eso lo ha hecho bien, el tema de inteligencia artificial me ha parecido una jugada muy buena. Sí. Hay que decirlo. No, mi opinión es que se equivocó, pero se equivocó con inteligencia, pero se equivocó en apostarlo durante un par de años todo al VR. Sí. Yo siempre pensé que no era un mercado suficientemente grande y lo sigo pensando, pero ya la inteligencia artificial... Es que acaba de decir una cosa, o sea, el 80% de las veces que estamos alegando no estamos de acuerdo, pero si hay dos donde estaba, este man cuando salió el Apple Vision, esa cosa, eso no lo van a vender, venden 5 y paran de vender, y la verdad es que tenía razón, tuvo razón. Es verdad. Sí, o sea, yo creo que el mercado, yo he sido cliente de VR y me encanta, pero el mercado es muy chiquitito, e incluso cuando mejora la tecnología, todo el mundo dice, no, pero espérate que mejore la tecnología, pero es que la tecnología nunca va a mejorar, que te tengas que poner un casco que te aísla los sentidos, y es complicado, es un buen mercado, pero no es el futuro, como en un momento Mark intentó pensar que iba a ser los nuevos anuncios, todo el mundo iba a estar... Pero la IA sí es el futuro. Aquí no discutimos, yo creo que ninguno... ¿Será que Zuckerberg tiene un departamento de PR donde le dice, hey, para que parezcas más appealing, porque ya sale con cadenitas, ya está, tiene la rojo, hace martial arts, pues que eso nadie le choca. Mire, por ejemplo, ¿quién es el mejor amigo, de los mejores amigos de Donald Trump? Es Danica White, el creador de UFC. Dana. Otro genio. Dana White, que es un genio, pues, de espectáculo y todas esas cosas. Este, Gordo, si vos hubieras sido emprendedor y VC, serías más parecido a Ernesto que a Darío o a mí. ¿Por qué? Pues porque tienen ideas de tintes similares. No necesariamente. Pero, por ejemplo, sí. Eso que me parece más suertudo, pues, o sea, me parece que es un tipo que corrió con una suerte extraordinaria. Sí, a mí también me parece Zuckerberg más suertudo y muy buen operador, porque es que ese man, o sea, pero Zuckerberg y Elon Musk, pues, tienen cero carisma, pues, o sea, pero son muy buenos, deben ser muy buenos liderando y guiando equipos, y yo también me imagino Zuckerberg debe ser un super dictador en su operación, pues eso no debe ser tan abierto como todo el mundo cree que es, pero para nada.
Para nada. Para nada. Ese punto. Dale. Perdón, solo decir que ya que le dejamos fuera, porque ya está medio jubilado con sus camisetas de flores y tal, pero a mí el mejor operador que me ha parecido de mi historia, de las que yo he conocido vivo, ha sido Jeff Bezos. O sea, si tú lees sus cartas anuales, te das cuenta que el tipo... No, eso es una máquina. Sí, eso era una máquina. Cosa distinta, una cosa distinta. O sea, un operador único. Tiene punto sin discusión, sí. Otro operador y un tamaño de negocio. Sí, ahí estamos de acuerdo. Y ya como para ir cerrando, este hombre, ¿no te parece? Me voy a ver sección 230 y esto es muy importante. Fue una regla que se adoptó para que las compañías de social media tuvieran esta protección, pero el incentivo era realmente que el internet se pudiera esparcir, que la gente tuviera conexión, que la gente quisiera tener pues ancho de banda. Se parece un poquito, Ernesto, a los incentivos que hay en este momento para los vehículos eléctricos, que se, vamos a hacer que hayan mayores estaciones de carga para que esta tecnología tenga. La pregunta es, si Telegram hubiera sido una compañía americana y Pavel fuera un CEO de una compañía americana, ¿los franceses se hubieran sentido tan arrechos de echarle mano o lo hubieran dejado tranquilito? Y la segunda con la que conecto, una de las razones por las que creo que no es una compañía americana es porque no creo que la NSA, la CIA o el FBI tengan wiretaps en el código de este man. El man lo cuenta en una de las entrevistas que hizo con Tucker, que llegaba y venía a Estados Unidos Darío y se venía con un programador. Y los programadores, el programador varias veces fue abordado, pues esto es cuento del man, no sé si esto es verídico, pues, hey, ya ve, y si metes este pedacito de repositorio de código de no sé dónde y lo dejas ahí, básicamente los manes querían, hey, denos acceso a eso. Ah. El man, entre otras cosas, pues, es un crack, pues, fue el que se inventó, ¿cómo se llama? Beca, ¿cómo se dice en ruso? No, yo no sé, sí, pues, como sí, el Facebook de Rusia. Ah, el Facebook de Rusia. O sea, Beca y luego este, Telegram. No, y se le tocó irse para los UAE porque pues no podía venir en Rusia, o que Rusia le dijo, hey, deme de dónde está el acceso, pero mire lo que pasa en Telegram. O sea, se comparte lo que está pasando en Ucrania, se comparte todas las marchas, todas las protestas, se comparte un montón de cosas. Entonces lo vuelvo. Si no fuera gringo, si fuera gringo le hubieran echado mano y sí o no. La pregunta, a esa respuesta a esa pregunta no la sabemos ninguno, pero a mí me huele que no. Me huele que no. Pero, porque si es así, le deberían echar mano también a Zuckerberg. Claro. Pero no, pero hay un pequeño... Y a Musk. Esto es un tema, como antes has dicho, Hernán, con un nuance que es brutal, porque es un tema difícil de tratar. ¿Por qué? Primero, o sea, no, las empresas como Telegram, o como Facebook, o como WhatsApp, o como Twitter, o como TikTok, no pueden adherirse a la ley de mis huevos dorados, o también conocida como la ley de la selva. No se puede, y no puedes tirar de la mano de la libertad de expresión para ello. No puedes. Tienen que cumplir ciertas normas, porque si no, nos vamos todos al carajo. TikTok es un buen ejemplo. ¿El qué? Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en una cosa. Aquí en este grupo todos somos capitalistas, todos creemos en la propiedad intelectual y también creemos en cumplir la ley. Entonces, TikTok, por ejemplo, no cumple la ley, por eso yo creo que en cierto modo, con cierto criterio, aunque hubieran muchos otros motivos, por supuesto, lo quisieron cerrar en Estados Unidos. Tú en TikTok, tú te metes después de que estrenen, por ejemplo, Deadpool y la tienes íntegra en trozos en toda la plataforma. Íntegra. Y TikTok te dice que le importa el copyright, pero no te baja ni un post, ni un post. Entonces, estás dañando la propiedad intelectual. No vale. No vale tirar de libre libertad de expresión, no vale tirar... hay que tener esas reglas. Y yo el tema de Telegram, el problema que tengo con Telegram es el siguiente. Y Elon Musk también ha suavizado un poco su posición. Todas las empresas tienen que tener moderación. Twitter, quieras que no, tiene moderación. No puedes tener, por decir una barbaridad, que es una barbaridad, pero por desgracia ocurre, pornografía de menores. No puedes tener... Me parece una aberración. Una aberración, ¿no? Pero es gente... Pero te puedo asegurar que ha pasado en WhatsApp, ha pasado en Instagram, sí. Ha pasado en todas. Sí, ahí va el matiz. Ahí va el matiz. El matiz es que Telegram... Voy a hacer una pequeña metáfora. Telegram es un bar que el dueño lo ha creado para que se delinca. Y es un bar donde el dueño sabe que está lleno de delincuentes, aunque haya gente normal también, pero está lleno de delincuentes. Y no solo eso.
cuando baja las luces para que sea mejor y pone candados en los baños. Y cuando llega la policía dice, no, no le puedo dar las cámaras de seguridad por la protección de mis clientes. Entonces, eso es un tema delicado. O sea, el Telegram es la herramienta de toda la criminalidad. Hacen streamings de toda la Premier. Tienes todas las películas. Tienes pornografía de todo el tipo que no te quieras imaginar. Es toda la delincuencia que tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como CEO? Ojo, ¿sabes cuándo no te pasaría esto? Y aquí Hernán estará feliz que diga esto. Si Telegram fuera descentralizado, si usara blockchain y no tuviera un CEO, de alguna manera, es complicado lo que estoy diciendo, pero de alguna manera fuera un protocolo o alguien sin un dueño, entonces te lavas las manos. Pero es que Telegram es una empresa donde el CEO es mega millonario por ella, que está bien, con sus yates y sus películas, pero es mega millonario con una empresa donde pasan cosas muy feas. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahí, comparando con Facebook, con WhatsApp y tal, es tienes que hacer caso a las autoridades. No puedes decir, yo no puedo hacer nada. Cuando tu plataforma sabes que es un nido de criminales y en parte lo es por cómo está concebida. Entonces, coño, ese es mi problema. Y Elon Musk hoy ha reconocido que hay que ver a qué se le acusa. O sea, si tú tienes que cumplir con las autoridades, tú no puedes decir no cumplo. O sea, yo sé que en mi plataforma hay pedofilia y sé que hay tal y sé que no sé qué. El caso del pedo pues, de menores de edad, pues ese yo creo que nadie discute eso. Horrible, ¿no? Lo único que uno puede decir es que aseguro que ha pasado en WhatsApp y aseguro que ha pasado pues, en otras redes. Y luego, si le pillas, las autoridades detienen al pavo. Esa es la gran diferencia. En Telegram me parece, pero sí me parece una posición, porque digamos, pues cuando ya es pedofilia como tal, me parece pues muy grave. Pero pues, si vamos a hablar de cosas que son graves, yo creo que uno debería ser mayor de edad para poder tener una red social, porque, y si es un perfil abierto, la cantidad de ojos que no deberían estar mirando cosas que están mirando, pues, arrancando por Instagram, eso me parece pues que... Esa es la alimentación más peligrosa que hay. Que te añado una cosa ahí, que ese es el debate que yo no tengo claro, a lo mejor, a ver qué pensáis vosotros. Hay un debate ahora con todo esto de Telegram. El debate se ha iniciado en varios países de Europa principalmente, donde se dice que para tú abrirte una cuenta en cualquiera de estas redes sociales, no solo tienes que ser mayor de edad, tienes que demostrarlo, obviamente, es la única manera. Entonces, tienes que tener tu identificación, ¿no? Pero eso significa que tú estás identificado en todas las plataformas. No quiere decir que no seas anónimo para el público, pero si pasa algo, a ti te tiene identificado. Es decir, si tú por poner... Pero ahí abrirse una discusión que me parece muy interesante. Ajá. ¿Cuántas obras, cuántos libros se publicaron interesantes en el mundo y de cuántas cosas nos perderíamos si solo se pudieran publicar no bajo el anonimato de la persona? Es que cuántos... Estoy tratando de elevar el ejercicio pues, de la conversación. Yo creo que en el anonimato también existe algo pues que es importante. O sea, ideal sería, hey, si vas a... todo sería perfecto si uno le pudiera decir a los criminales KYC. Usted es criminal, necesito KYC. Pero pues, eso es un imposible, pues. Hay que soluciones. Si alguien es criminal y que le pongan el KYC, me parece perfecto. Pues. No, está claro. Bueno, a mí el tema de Telegram me parece delicado. Yo soy pro, por supuesto, libertad de expresión dentro de los límites de la legalidad. Soy pro... faltaría más capitalismo y soy pro a la libertad de comunicarte en privacidad. A mí me gusta que teóricamente los mensajes, teóricamente, aunque sea mentira, en WhatsApp y en iMessage son peer-to-peer encrypted, aunque sea mentira, no sé. Pero a mí eso me parece... Al menos sí, eso es, ahí estamos de acuerdo. Más en que sí, eso pues... Y la gente los pone a que se borren en 5 días o 5 minutos y están más engañados. Sí, eso a mí me parece, pero me parece, en concepto me parece bien. Pero lo que no puedo estar de acuerdo es que tú tengas una red social, como es el caso de Telegram o en este caso, sí, una red social, porque es mensaje directo, pero está hecho más como una red de uno a muchos o de muchos a muchos. A mí lo que me parece que no puedes participar a nadie, o sea, como que tenga tal, el nivel de privacidad llega a tal cual que los criminales campen a sus anchas y que el CEO diga, bueno, pero es que la plataforma es privada, yo, ¿qué voy a hacer?
Pero pues ahí uno puede también debatir y llegar y decir, pues entonces los operadores de los celulares son igual de culpables porque un operador de celular, vos no puedes comprar un teléfono prepago, pagarlo en cash y decir, actívame la bomba ya. Y entonces el operador no es intrínseco al teléfono. Eso, mira, te voy a llevar al argumento todavía más arriba, porque pensé que a lo mejor me salía aquí, que es el tema de las pistolas, ¿no? Ah, no, entonces la culpa es de la pistola. No, la culpa no es de la pistola. Y eso que la pistola mata directamente, que está muy cerca de la acción, ¿no? No como el teléfono. La pregunta es también cuántos pasos está de la acción, ¿no? De la acción real, de la bomba o de lo que sea. La pistola mata. ¿La culpa es de los fabricantes de pistola, de Cole Wilson o la que sea el fabricante? No. Pero, si tú tienes una armería, tienes que cumplir con las normas. Y tienes que venderla con la norma de 24 horas... de tal, y tienes que venderla a un tipo que no tenga una deficiencia intelectual y ta, 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 ta. Es decir, tiene que haber ciertas reglas que se pueda cumplir, no vale todo, en mi opinión. Pues sí, pero lo estás diciendo muy bien para la armería, pero sí. Hay mercado negro de armas, ¿sí o no? Ilegal. Listo. Y se pueden crear mercado negro de cuentas para hacer cosas ilegales. Es que, ¿cómo hacen para controlar eso? Y será ilegal y te meterán en la cárcel. No, pero no es un tema. Tú me estás... A ver, lo que estamos defendiendo aquí, o sea, lo que entiendo que me quieres defender es que Telegram es totalmente legal. Y yo te digo, no. Bueno, puede serlo, pero yo te digo, habrá que ver si se está cumpliendo con la legalidad. Si tú me dices que se crea un Telegram ilegal, bien, pero me lo estás reconociendo. Es un Telegram ilegal. Sí. No sé, devolvámonos, yo no sé por qué se me ocurre, pues, pero supongamos que, no sé, por algún evento extraño, Franco vuelve y toma el poder. ¿Vos te imaginas vos criticando con tus amigos el gobierno de Franco, pero vos ya estás más identificado? ¿Qué te pasaría? ¿Qué haría Franco? ¿Llamaría al CEO de Telegram y dice, el señor Ernesto, qué fue lo que dijo de mí? Es un tema duro, claro. Todo ese tipo de... Viviendo en un mundo ideal... Todo este tipo de cosas se hacen por el bien común. Pero es que ese es el problema a solucionar. Exactamente, eso está pasando en Venezuela. Total. Exacto. Sí. Tengo un ejemplo buenísimo. Tenemos un muy buen amigo del chat, no se puede decir el nombre, y le dije, bueno, yo quiero que me contés qué está pasando en Venezuela. ¿Sabes qué? Y hermano no me contestaba. Y después le dije, ¿qué hubo, pues? Y yo, Hernán, ¿sabes qué? No puedo. ¿Pero por qué? Ah, porque ese podcast tuyo lo ve mucha gente. Y después van a decir cuáles son los parientes de este man y están haciendo unos cerrones, unos cuantos. ¿Qué fue lo primero que hizo Maduro? WhatsApp, lo eliminé. Total, o sea, pero porque no tiene acceso a él. Pero ahora voy a ganar. Imagínate a Maduro. Pero lo mismo, pero en Telegram. Entonces, ese es el meollo. Sí. Es que vuelvo y te digo, hombre, que la gente ilegal no debería estar. KYC para todos los ilegales. No, 100% de acuerdo. Pero ¿y qué hacemos con el resto de la gente que no es ilegal, pero que también... No tengo posturas claras, también te digo. No, yo me gusta intentar ser del centro o de la postura más de sentido común. Y aquí mi postura es esta, pero no es definitiva. Pero te voy a decir una cosa. A ver si me adivináis cuál es el nombre de la compañía que acepta, o sea, le da valor y toma medidas. El 83% es el dato, creo, de las peticiones de los gobiernos dictatoriales, principalmente de Turquía y... Se llama y termina por X. Exactamente. Es decir, es que esto no se dice mucho, pero Twitter censura el 80% de las peticiones de censura que le llegan. El 80%. Y la mayoría llegan de régimen dictatoriales. ¿Y por qué lo hace? Porque Elon sabe que si no lo hace, le cierran la compañía. Es un tema económico. Entonces, por eso me duele cuando se pone digno con el free speech. Pero vos sabes que Brasil es un mercado más, Brasil es un mercado más grande que Turquía. Entonces, ¿por qué en Brasil? Porque sí pelea con Brasil y no con Turquía. ¿Qué ha hecho? Porque sabe que no tiene el mismo poder. ¿Qué ha hecho en Brasil? Él es un tipo inteligente y sabe cómo jugar sus cartas. Ha dicho, bueno, me la voy a jugar y no voy a hacer caso a la petición del fiscal general. Pero claro, me tengo que ir del país. Entonces, se ha ido del país oficialmente. Twitter Brasil no existe ya, o sea, ahora es una... ha cerrado oficinas, ha sacado a su gente... Pero la gente tiene acceso o te toca VPN. Tiene acceso, entonces, pero bueno, él sabe que se la está jugando, o sea, él ha tomado esa posición que probablemente porque se siente apoyado, ¿no? Él sabrá, pero y la pregunta es, ¿por qué no lo hace en la India? Yo te digo, ¿por qué no lo hace en la India?
por dos motivos. Primero, porque Modi es amigo personal suyo, y el segundo, porque sabe que si no lo hace, le cierran Twitter inmediatamente, como no ha pasado en Brasil, porque Brasil, aunque quieras que no, es un poquito más, vamos, voy a poner comillas, civilizado en estos temas. Pero la India te lo cierra mañana, o Turquía, te lo cierra mañana. Y por eso no lo hace. Necesito más datos para poder debatir Turquía e India, porque no tengo suficiente información bueno, para decirte que tienes razón. Tienes un dato que ya es de por sí interesante, que es el 80% de las peticiones de censura. Y tengo aquí, hice capturas ahí para traer picante de gente de hindús con cuentas falsas, diciendo, oye, libertad de expresión, pero me habéis cerrado la cuenta porque lo pidió Modi, gente famosa y tal. En fin, ¿cómo argumentamos el free speech si en la India no lo aplicas? Darío, vos sabes que tengo una lista como de otros tres temas para debatir, solo por ejercicio, pues, por entretenimiento. En estos, mira que hay una que me gusta, y yo lo pongo porque es como cuando a los tiburones blancos les tiran carnada, pues yo sé, en 5, en 3, en 4, ¡pum! Y responde pues inmediatamente. Ahí, vos has visto, pues obviamente nosotros, Darío, estamos invertidos en cripto, tenemos Helium, el token, y tenemos diferentes, tenemos spots en de 5G y tal. Y entonces en estos días el man de Helium llega y dice, hey, mira, estamos transfiriendo 15 terabytes, o no sé qué dato chiflado. Entonces yo digo, y pues sarcásticamente, y algunos todavía desconocen el uso del blockchain. Y entonces este man me cae inmediatamente, me dice, sí, pero eso es gente que se está mandando, es gente que se manda un email en la calle y recoge el email en la casa para demostrar los datos. Y yo, no, mira, es que tal. Vos, mejor dicho, la pregunta es, no la antipatía, sino ¿por qué vos, que has invertido en tecnología, porque no has logrado como llegar y decir, esta vaina me convence? ¿Qué, cuál es como lo que no te deja dar como el salto? ¿La vaina es que el blockchain o qué? ¿O el cripto? Sí, no, pues él me va a decir que lo de Helium no es cierto, pero no, yo, blockchain en general no es muy grande para abarcarlo y se nos vuelve una discusión como muy extraña, pero en este caso específico, porque vos decís, es que el blockchain es una solución de sobre ingeniería para tratar de solucionar un problema de comunicaciones, para lo cual no era necesario, porque vos decís que eso existe hace muchos ejemplos, pero yo estoy convencido que la única forma de hacer que sea descentralizado el uso de los hotspots es dándole un incentivo a la gente sin saber dónde está y cómo está. Entonces, ¿Vos por qué no crees como en ese principio? O sea, ¿qué hay en tu radar o en tus modelos mentales que te hace descartar eso como inmediatamente? Yo pensé que me iba a librar. El problema es que hablar de cripto, o sea, yo creo que... De wireless descentralizado. No tenemos que hablar de cripto, Bitcoin. No te va a meter en camisa pues de 11 varas, pues, y como vos viste en Medellín, ya sabes qué quiere decir eso. O sea, muy brevemente, solamente para entender de dónde vengo yo, o sea, yo estoy, o sea, yo, a mí me interesó por cripto en el 2016, por ahí, que es un poco, o sea, obviamente hay mucho cripto hacia atrás y mucho Bitcoin hacia atrás, pero creo que es una buena época donde empiezan a haber proyectos reales. A mí, yo me enamoro de cripto porque como buen tecnólogo me flipa, me meto, toco, oye, quiero saber, invierto en proyectos, de todo, ¿no? Pero luego me desenamoro cuando veo que hay poca realidad, o sea, por decirlo suavemente. Solamente estoy hablando desde 2016-2017, no voy a elaborar, pero hablando de los hotspots y tal, a ver, yo lo que creo, y por te comentaba a ti, o sea, yo creo mira que ese punto que acabas de decir, es que lleva mucho tiempo y hay poca realidad. Vos sabes que el contrato de Boeing para hacer la navecita esa para rescatar a esta gente empezó en esa época y ya ha habido poquita realidad, pues, para demostrar que no todo el mundo y todos los proyectos se demoran, pues. Claro, pero el tema cripto lleva años, si tú has estado como yo desde el 2016 o... 13. Desde, pues eso, como tú, desde mucho antes, tú vas viendo los ciclos y vas viendo la sarta de mentiras, ¿no? O sea, por desgracia, ¿no? Se crean 1000 proyectos, ¿no? En el 2016 era todos los sectores necesitan un token y todo proyecto funciona mejor con blockchain. Esa era la mentira del 2016-2017. Bajo esa mentira se crean cientos o miles de proyectos que todos luego desaparecen. Se borra el mercado, menos los proyectos, menos, ¿sabes? Siempre hablando solamente de precio de token, pues siempre Bitcoin, Ethereum se mantienen un poco, pero el resto se volatiliza.
y quedan 20 nombres. Y vuelve y se tira del retrete y vuelve. Y entonces empieza una nueva etapa. Y la nueva etapa te cuentan otra película. Y la nueva película es... No funciona. Y empieza la siguiente, ¿no? Ese es mi problema. Ese es mi problema. Pero bueno, hablando de... Y por eso me desencanto. O sea, si fuera... la diferencia de Boeing que pones o de si me hablas de Neuralink y me dice Elon Musk, no vamos a ver resultados en 15 años, yo lo entiendo. Pero si tú estás en cripto y te dicen, no, es que mañana vamos a estar todos comprando con Bitcoin, por decirte la chorrada que se decía en el 2012, ¿no? Y ves que no es verdad, pues no es verdad. En fin, pero sobre routers o sobre Helium en concreto, a mí lo que me dice mi intuición sobre ese proyecto concreto es que esos 15 teras son de gente que está en su casa con su teléfono móvil y se conecta a su wifi y como la red de Helium no detecta o no discrepa de si es un extraño o eres tú con tu teléfono, pues eso cuenta como un gigabyte. Y para mí el 95% de esos teras son gente en su casa usando su wifi. Y eso no hay innovación. Porque la innovación, que sería brutal si funcionara, sería, como te venden el proyecto, la única innovación que hay en Helium es que tú vas a descender el precio de la cuota y porque vas a descender el ancho de banda del 5G o del 4G, porque vas a estar utilizando continuamente redes random, redes de personas o de gente que te van a ceder su wifi, como decimos, perdón, wifi en español. Entonces, esas personas que te ceden su wifi van a cobrar en forma de tokens por cederte a ti su wifi y tú vas a reducir. Entonces, esa es la teoría, pero esa teoría... No, pero tu punto es válido. Sería bueno en esa estadística discriminar, pues, usuarios versus usuarios random, pues, o sea, mejor dicho, que van a mostrar, estos usuarios no tienen hotspot. Entonces, por eso digo que uno siempre tiene que debatir con personas que tengan otro punto de vista porque le dan a uno un vector que uno no estaba considerando. Y en ese caso, sí, ahí estaba todo el global. ¿Cuántos son usuarios que tienen los dos? Tiene razón, no sé. Pero pues en general he visto varios amigos que ya lo utilizan. Nosotros tenemos unas unidades y no tengo el dispositivo móvil. Entonces yo digo pues que todas son... Tú me dijiste que tus unidades estaban funcionando, lo cual me dejó bastante curioso. Digo, igual me estoy educando. No, o sea, en Medellín. O sea, nosotros tenemos... Darío tiene uno ahí transmitiendo desde la casa. No, porque son de IoT. Nosotros no tenemos dispositivos que consumen IoT. Nosotros le estábamos ancho de banda a IoT. Y esa parte, pues, y en Medellín, ¿qué uno diría? ¿Y cómo carajos en Medellín? Y con otra cosa, pues, que me parece más increíble. Hay veces cuando nos metemos a las células hexagonales a ver cómo están, son señales como de 8 kilómetros, o sea, del poblado hasta el roble de un equipo consumiendo información y dice, ¿qué? Bueno, me parece como increíble, pues, y eso es IoT, pues, low RAN, bandwidth, pues, los 5G, pues, es mucho más fácil porque pues, todo el mundo tiene un dispositivo. ¿Para qué tienes la sensación que se está usando? O sea, ¿para quién crees que está utilizando? No, porque, mira, es que como esos equipos lo utilizan, ¿qué aparatos necesitan internet que no tienen internet? Una nevera, un carro, un sensor de temperatura en una pista de un aeropuerto. O sea, hay tantos aparatos que consumen de esa información que no están conectados al Wi-Fi, sino que reciben ese low RAN de información para sincronizarse y que siempre tengan la hora y todo eso. Y hay mucho, mucho dispositivo. Casi pues calco. Yo diría que cualquier cosa que tenga una batería hoy en día tiene algún tipo de conexión a uno de estos espectros de bandas más bajitas y desde eso me parece muy interesante y eso pues lo tenemos en Medellín, entonces hicimos un capítulo de eso. Darío, yo creo que... Solo rápido sobre Helium. O sea, yo dije ese comentario porque a mí me parece que... O sea, a mí me preocupa cuando los equipos son muy de hype y te dan un dato así como, mira, la estamos petando y luego dices, pero oye, dame el dato real. Dicho esto, Helium, y tú estás mucho más metido, pero es uno de los pocos proyectos que yo he visto en muchos años en cripto, como Shadow, que también estáis ahí, que por lo menos están intentando usos reales con este tipo de cosas. Y a mí me parece quizás de lo más interesante, que para mí, del uso más interesante que tiene blockchain, que creo que de ahí algo saldrá, es el tema de las recompensas. O sea, hay algo muy interesante, como hace en Helium, o como puede hacer, y me imagino Shadow también, que no lo tengo tan cerca, es decir, el tú poder crear un sistema de incentivos automático y basado en tokens es algo que puede
puede ser muy, muy útil en ciertas situaciones. Y nosotros lo vemos en varios ejemplos. Yo, por ejemplo, yo ya no vuelvo a regalar o revender o darle a Apple un dispositivo viejo si tengo 500 megas o un giga, porque se lo meto a Shadow. Estoy mirando cuál de mis computadores viejos tiene un CPU, GPU decente, porque se lo conecto a Nozana, pues, para que me pague, pues, por hacer inferencias, porque lo pongo ahí. Hay unos experimentos bien, bien interesantes ahí. Hablando de experimentos, yo no sé si te tenés que ir, pero nosotros queríamos mostrar que acabamos de hacer, hombre, Ernesto, un ejercicio bien chévere, lo compartí esta semana. Imagínate que cogimos todas las conversaciones del chat y todos los episodios y entrenamos nuestro propio agente ChatGPT. Entonces, Pepe, cuando salga este episodio, la gente le puede preguntar, ¿en qué no está de acuerdo Ernesto con ¿Por qué tiene tanto odio Ernesto a Elon Musk, por favor? No, todavía no puedo estar, no lo puedo mostrar, pero sí, va a quedar. Entonces, ese está, pues, bueno, cuando salga tu episodio. Es un GPT, ¿no? Muy bien. Sí, sí, pero está entrenado con las conversaciones del chat de nosotros. La cuenta de Twitter del gordo, no mentira, la cuenta de Twitter del gordo no, porque eso es solo para chistes. Y todo lo que tenemos en el podcast, que este es episodio pues número 109. Entonces, este es bien importante porque pues recibe toda esa información. Darío muy disciplinadamente carga todo eso. O sea, mira, este episodio ya van una hora y media. O sea, es una transcripción de una hora y media. Se sube todo ahí. Y entonces empieza pues a responder preguntas. Ah, sí, sí, él ha estado. Vamos a ver. Está bien entrenado. Pero, atención, que no salga la pantalla. Las pruebas en directo suelen salir mal. Sí. O hay que preguntarle, ¿qué opina Ernesto de Elon Musk comprando Twitter? Sí, mira que sí. Oh, míralo. Espectacular. Ah, sí ves. Preguntarle que cuáles eran sus posiciones, cuáles fueron sus posiciones más fuertes sobre este negocio. Y habéis entrenado sobre todo el transcript de los 108 episodios. Sí. Yo no sé a qué hora lo hizo Darío, porque lo hizo muy disciplinado, pero sí, están todos transcritos y todos ahí. ¿Cómo se hace? Porque hay una ventana, ¿no? Ahí, Darío, no hay una ventana. Esa es la salsa misteriosa de Darío, que con mucho gusto, LinkedIn, Darío Palacio, me pueden contratar. Ahí está todo. Míralo. Increíble. Sí, él decía eso, que él lo compró porque tenía miedo de que le cerraran la cuenta. Para tener control sobre la plataforma. Sí, efectivamente, evitando que le cierren la cuenta. Yo dije eso, fíjate cómo cambiamos. Funcionó, está bien entrenadillo. Oye, maravilloso, ¿eh? Esto me parece espectacular eso, ¿eh? Bueno. Que entre otras, pues da para muchos debates. Es que. Que era lo que yo decía al principio, que yo dije que, me acuerdo que dije que Elon Musk había comprado Twitter porque iba a entrenar todo Optimus Prime, porque donde se tenían más conversaciones en el mundo, y ahorita empieza a tener sentido. Es que mira lo que nosotros estamos haciendo, es que nosotros vamos a conversar y esto se va a volver conocimiento de alguien. Y te hago una pregunta, Hernán, ¿cómo ves? Y no es por tocar las narices, pero la nueva empresa de AI fuera de Grok, la nueva potente que ha creado, que ha levantado creo que son 10 billones, ¿la va a hacer fuera de Tesla o me equivoco? No, yo creo que es afuera, y creo que tienen los servidores en San Luis o Memphis, pero ese man en estos días en Twitter estaba diciendo, hey, ¿creen que tenemos como 30 billones de dólares? ¿Creen que deberíamos, los shareholders deberían ser dueños de XAI, algo así? Claro. Él se compartió algo así, pero no sé más. Porque, o sea, mi opinión sería, o sea, como accionista de Tesla, supongo que hay muchos accionistas, obviamente, y muchos fans. Yo, si fuera accionista, hoy no lo soy, me dolería muchísimo que Elon montara algo de inteligencia artificial por fuera, porque es un poco también la promesa de Tesla, ¿no? Ser un líder en inteligencia artificial a muchos niveles. Sí, ¿quién sabe cómo lo estructura? En este momento no tengo idea. Yo preferiría que todo estuviera concentrado. Y también te digo, pues, que el único momento, pues, incómodo que he tenido es, pues, cuando ese man llega y dice, no, va a vender 10 billones de Tesla para metérselos a Twitter. Ese dice, ay, este man, pues, porque le... Hay una cosa, ese man sí puede hacer lo que quiera,
siempre y cuando no tenga tantos frentes de ataque, porque ya sabemos qué pasa cuando uno tiene tantos vectores de ataque, pues uno termina ahí como muy mal. Gordo, despedídame pues Ernesto con alguna pregunta, porque ya me da pena. ¿Qué horas son? En Brasil son dos o tres horas, no, más adelante. Irina, hermano, la playa de Copacabana. Estoy encantado. Así son los podcasts, son largos siempre. No, ha estado estupendo. Hemos peleado, pero no nos hemos peleado, o sea, no tanto. Ha estado bastante moderado, yo creo, ¿no? Muy moderado. Y me parece que ¿para qué uno quiere tener otro tipo de discusiones? Donde estoy de acuerdo. Es verdad. No, cuando, yo creo que ya Ernesto nos dejó muy claro toda su posición y toda su piquiña frente a Don Elon. Luego se lo preguntamos a vuestro... Luego lo voy a preguntar al ChatGPT vuestro en concreto, a ver qué piensa. Ya está ahí. Es más, nos sirve mucho que nos ayudes a corregirlo y todo eso, porque, pues diga, ¿cuál es el fanboy más grande de Elon Musk? Ah, es Hernán, que no sé qué. ¿Podemos preguntárselo eso al chat ahora, preguntarle, sin tirarle pistas, ¿cuál es el mayor chat de los participantes de TEM, de 10 AM? ¿Cuál es el mayor? ¿Puedes preguntarle? ¿Quién es el mayor fanboy? No, fan de con A, como con, de... Perdón. Y pegado. Fanboy. ¿De quién? ¿De Musk? Dentro de la gente que ha pasado por 10 AM. No, pero si dices invitados, igual no cuenta Hernán. Dentro del chat. ¿También tienen las conversaciones del chat o qué? Sí. A ver cómo he visto. A ver con qué. Hernán Jaramillo. ¡No! Es un genio, esta gente es un genio, hombre, es un genio. Está bien entrenado. Funciona. Y ya está mencionado que más es como el antivirus woke. Estupendo, maravilloso. Ah, y además respondes, es que yo de hace en gafas no veo. Has mencionado que más es como el antivirus woke. Además, Hernán expresa en varias ocasiones su admiración por la estrategia MOS, su capacidad para adelantarse en las industrias tecnológicas y su consistencia en cumplir con sus visiones a pesar de eso. Es maravilloso, qué chat tan inteligente, hombre. Está bien entrenado, está bien hecho esto. Ahí lo vamos a dejar el link, el vínculo pues está en YouTube, Spotify y todo, ahí quedó pues. Ahorita te lo paso, nuestro, apenas terminamos. Bueno, ya terminamos. Hombre, muchas gracias. Un día esto nos encontramos en Medellín y vamos haciéndole bookmark a los alegatos que tengamos para, no sé, en 3 meses, no demorarnos tanto, porque ya nos demoramos un año y medio para tener esta conversación, pero me parece muy entretenida. Buenísimo, ha sido un placer por mi parte y bueno, cuando pase un tiempo me invitáis a otro para seguir poniéndole picante. Eso está muy bien. Perfecto. Abrazo. Chao, chao. Chao, que estés bien.